profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el viene.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Teme a Dios y que la hora de su juicio ha llegado. Ahora aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, el día llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Ahí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces él vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, el día llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad. Thank you.
día llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después de un reto del monte Carmel, el día llegó hasta Oreb, de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Denle a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adora a aquel que hizo el cielo. Su nombre, anunciar de día en día su salvación. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantar a Jehová, cántico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová y bendecir su nombre. Anunciar de día en día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová.
el acceso al misterio se te ofrece. Ahora podemos oír. Toma el hipito abierto y cómelo. Cantar a Jehová, cántico nuevo. Cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová y bendecir su nombre. Anunciar el día en día su salvación. Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. En los días de este hubo un plan que nos irá contra el pueblo de Israel. En los días de este hubo un plan que nos irá contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escenar y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantar a Jehová, cántico nuevo. Cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová y bendecir su nombre. Anunciar el día en día su salvación. Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Pero Dios ha venido a escenar y el cordero ha abierto el acceso al misterio séptuple. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto. El pueblo sabía la verdad.
pero siguió a Saúl, fue un tiempo terrible de la apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje, el profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Era un pequeño grupo de guerreros gentiles. Al ver esa triste escena, ellos decidieron por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Dios con el mensaje, el séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó en la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó en la venida también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, el reino de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Thank you.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Diga a cada uno de ustedes, vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo. Amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga a todos. Vamos a dar gracias, mis amados hermanos y hermanas. Padre Celestial, Señor Jesús, muchas gracias. Vuestro agradecimiento, vuestra gratitud a ti por darnos la vida, Señor, y ser compartícipe de tu programa, de tu promesa, Señor. Muchas gracias. Hoy nos inclinamos nuevamente ante ti con mucha reverencia, con mucho respeto, porque es tu palabra perfecto, el dador de toda dádiva, Señor. Han transcurrido 6,000 años, pero la Biblia no ha cambiado, sigue siendo la misma, oh Padre. Muchas situaciones han sucedido, pero en Joel 2:25 tú dijiste, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros, oh Padre amado, y esa es tu palabra, Señor. Tú, en todos esos 6,000 años, tú obraste a través de la palabra, a través de los profetas, Señor, en estos 2,000 últimos años has obrado a través de las 7 edades de la iglesia, que Juan vio una visión allá en la isla de Patmos cuando fue desterrado, Padre. Y eso es lo que nosotros estamos admirados, recibiendo cada día el alimento espiritual, Padre. Cuando Juan estaba allá, él ya estaba mirando al 7º ángel, Padre. Entonces, cuando llegó el tiempo, el profeta vino en la escena y él fue viendo desde aquí para allá. Entonces fue poniendo nombres porque él vino a revelar todos los misterios. Ahí estaba Pablo, Ireneo, Martín, Lutero, Juan Wesley, el Elías, Señor, 7 mensajeros, 7 edades de la iglesia que lleva a pasar en estos 2,000 últimos años, en estos terceros 2,000 años, Señor. Muchas gracias por esa sabiduría, ese entendimiento. Hoy, al unirnos de esta manera, Señor, te decimos, ayúdanos, Señor, para poder entender, entrar en la escena de tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva, es como la espada de 2 filos, Señor, que penetra hasta el alma, oh Padre. Entonces no habrá ninguna queja después, oh Padre, por eso es que te suplicamos que tú nos ayudes a abrir vuestra sabiduría y entendimiento, Señor. Danos sabiduría, danos esa inteligencia tuya, oh Padre, para poder entender todo el programa tuyo, Señor. Los hermanos y hermanas que estarán en la escena, te decimos muchas gracias, Padre, e iniciamos este compañerismo a través de la lectura de tu mensaje, Señor. En nombre del Señor Jesucristo te pedimos. Amén, mis hermanas y hermanas. Amén, hermano. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Vamos a continuar con la lectura del mensaje El Tiempo de Empalme, predicado en Trujillo, Michigan, Estados Unidos, Norteamérica, el 22 de enero de 1956 por el hermano William Mario Brana. Para concluir este mensaje, voy a lecturar desde los párrafos del 115 al 120. Párrafo 115. Y estos hombres, cada uno de ellos, cree en sanidad divina o
ellos no estarían poniéndose de pie. Ellos no se avergüenzan de ello. Ellos se están parando aquí hoy para tomar su posición de que ellos honran a un hombre que cree en sanidad divina. Yo oro por los enfermos, estos hombres de Dios. Yo los aprecio y los amo con todo mi corazón. Y yo ruego que Dios bendiga su ministerio. Mi hermano, que ellos crezcan el doble de lo que son ahora. Y que ustedes ganen muchas almas para Cristo. Y que grandes señales de sanidad y maravillas acontezcan en sus iglesitas por aquí. A medida que ustedes predican y se paran por este mensaje del Evangelio completo, ahora, mientras inclinamos todos nuestros rostros en oración, que el Señor Dios envíe sus bendiciones a cada uno de ustedes. Párrafo 116. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por aquellos que levantaron sus manos hace un rato, diciendo así que ellos deseaban ser nacidos de nuevo. Ellos querían recibir el bautismo del Espíritu Santo y ser sellados en el reino de Dios. Ahora, aquí mismo, en el vecindario y alrededor de los lugares, aquí de donde viene esta gente, aquí hay pastores, tus apacentadores, Señor, quienes están alimentando a su rebaño, y ellos están parados aquí sin avergonzarse, sino parados valientemente en la presencia de Dios para dejarle saber al pueblo que ellos creen en este maravilloso evangelio antiguo. Ellos creen en el bautismo del Espíritu Santo. Ellos creen en la segunda venida de Cristo. Ellos creen que ellos están en el tiempo del fin. Y ellos están procurando lo mejor que pueden, Señor, de ganar gente para ti en los pequeños rincones del mundo. Oh Dios eterno, bendice abundantemente sus ministerios. Yo ruego que tú los unjas a ellos con poder para predicar, con poder de sanidad y las virtudes de Dios, hasta que sus iglesitas clamen. Y grandes señales y maravillas acontezcan y que salga un avivamiento chapado a la antigua de aquí, de Sturgis, el cual barra todo el estado. Concédenos, Señor, dales un derramamiento del Espíritu Santo chapado a la antigua que comience desde esta mismísima reunioncita. Párrafo 117. Padre, aquellos que levantaron sus manos, que el sol no brille en la mañana hasta que ellos hayan recibido el bautismo del Espíritu Santo en uno de estos pequeños servicios esta noche. Concédelo, Padre Celestial. Ahora, aquellos que están enfermos y afligidos, Dios, yo ruego que tú seas misericordioso con ellos. Hemos presentado a ellos la sangre de tu Hijo, el Señor Jesús, y rogando que tú concedas que su fe ahora se eleve, aún antes de que dejen este edificio, y que sean sanados cada uno de ellos de las enfermedades que tengan. Oh, Señor, unas 8 o 10 personas levantaron sus manos, entre paréntesis, o más, indicando que ellos desean ser recordados en esta oración por los enfermos. Y yo te pido con todo mi corazón, mientras que tus siervos están parados aquí, delante de esta audiencia, y este pueblo en la presencia de Dios, que el Espíritu Santo descienda como un viento recio y que unja a este pequeño grupo de gente, Padre, y que el poder que levantó a Jesús de la tumba aparte rápidamente la oscuridad de su alrededor para que ellos se pongan de pie y sean sanados. Concédelo, Señor, mientras que hombres de renombre están orando y nosotros ofrecemos esta oración a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 118. Con sus rostros inclinados, sus corazones inclinados, sus corazones humildes esperando en Dios, yo quiero que canten esta canción junto conmigo, muy lentamente, ahora, y mediten en ella. Yo puedo, yo quiero,
yo sí creo. Yo puedo, yo quiero, yo sí creo. Yo puedo, yo quiero, yo sí creo que Jesús me sana ahora. Yo puedo, yo quiero, yo sí creo. Yo puedo, yo quiero, yo sí creo. Yo puedo, yo quiero, yo sí creo que Jesús me sana ahora. ¿Ustedes lo creen? Si lo creen, pónganse de pie como un testimonio diciendo: yo ahora acepto a Jesucristo como mi sanador y desde esta misma hora en adelante yo confiaré en Él el resto de mis días, dándole a Él alabanza. Si usted lo hace mientras cantamos este canto otra vez, póngase de pie. Yo puedo, yo quiero, yo sí creo. Yo puedo, yo quiero, yo sí creo. Yo puedo, yo quiero, yo sí creo que Jesús me sana ahora. Yo lo tomaré a Él en su palabra. Yo lo tomaré a Él en su palabra. Él trae a mí salvación gratuita. Y yo lo tomaré a Él en su palabra. Yo puedo, yo quiero, yo sí creo. Yo puedo, yo quiero, yo sí creo. Yo puedo, yo quiero, yo quiero, yo sí creo. Que Jesús me sana ahora. Párrafo 119. ¿No es Él maravilloso? ¿No lo aman ustedes a Él? Ahora, allí está el metodista en un lado, el bautista en la próxima puerta, el presbiteriano, el luterano, los pentecostales. Yo quiero que ustedes, mientras cantamos, ¿no es Él maravilloso?, estiren la mano alrededor y saluden a su vecino. Solo un momento, no estamos despedidos. Todavía no hemos terminado con el servicio. Solo salude de mano a su vecino mientras cantamos alguna canción. Qué buen canto ustedes que saben aquí. Que sea muy bueno, hermano. Uno bueno. ¿No es Él muy bien? Cántelo para nosotros, hermano. Muy bien. Saludemos de mano unos a los otros. ¿No es Él maravilloso? Maravilloso. Maravilloso. No es, entre paréntesis, salude de mano a un vecino ahora, en alguna parte. Él maravilloso. Ojos han visto, oídos han escuchado lo que está registrado en la palabra de Dios. ¿No es Él maravilloso? Maravilloso. ¿No es Él maravilloso? Maravilloso. Maravilloso. ¿No es Él maravilloso? Maravilloso. Ojos han visto, oídos han escuchado lo que está registrado en la palabra de Dios. ¿No es Él maravilloso? Párrafo 120. Ahora, digamos, alabado sea el Señor. Ahora escuchen con hombres grandes y fuertes, como lo son ustedes, con mujeres grandes y fuertes, como lo son ustedes. Yo no creo que ustedes puedan decir, alabado sea el Señor. Digamos, alabado sea el Señor. Vamos, alabado sea el Señor. Ahora sí suena como una verdadera reunión. Oh, vaya, yo sé que ustedes dicen, como el ministro que está predicando una mañana, su esposa le preguntó, ¿por qué tú gritas tan fuerte en su sermón? Él dijo, cariño, lo que yo no tuve en el relámpago, lo tuve que hacer en el trueno. Pero se necesita el relámpago para hacer el trueno. Amén, gloria a Dios. ¿No es Él maravilloso? El Señor les bendiga. Todos los que aman al Señor con todo su corazón, levanten su mano. Amo al Señor con todo mi corazón. Fe en el Padre, fe en el Hijo, fe en el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Los demonios temblarán. Los pecadores despertarán. Fe en Jehová sacudirá cualquier cosa. ¿Es correcto eso? Si usted tiene fe, tened fe en Dios. Jesús dijo cuando Él estuvo aquí en la tierra, tened fe en Dios, porque fe en Dios marcha en adelante hacia la victoria. Muy bien, ustedes, yo aprecio el estar reunido aquí con ustedes.
todas sus cosas buenas. Y Dios le bendiga, y Dios bendiga a nuestro pastor. Y ahora, mientras inclinamos nuestro rostro por toda la audiencia, vamos a orar otra vez. Mientras inclinan su rostro, yo le entrego el servicio ahora al pastor, al hermano Jackson. Muy bien, con los rostros inclinados. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, hemos concluido el mensaje, el tiempo de empalme. Vamos a continuar con la lectura del mensaje Inspiración, predicado en Overworld, Kentucky, Estados Unidos, el 28 de enero de 1956 por el hermano William Mario Branham. Va a lecturar este nuevo mensaje, hermana Edith, en los párrafos del 1 al 7. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a empezar el mensaje Inspiración, predicado el 28 de enero de 1956. Párrafo 1. Gracias, hermano. Buenas tardes, amigos. Pueden tomar asiento. Muy contento de estar de regreso esta noche en Oswestport para saludar a la hermana, al hermano y a la hermana Roger y los amigos aquí en Oswestport. Y hemos pensado mucho en todos ustedes que están en este lugar y cómo el Señor los ha bendecido. Y la última vez que estuve aquí, creo que todavía no tenía terminado su edificio de este lado y solo estábamos... Ahora tiene los pisos de madera y le está yendo bien. Eso es excelente. 2. Y estamos felices de estar aquí esta noche, aunque el clima está mal. Y Satanás me dijo el otro día, dijo, tú sabes que está muy nevado para ir allá. No vas a poder hacer eso. Yo dije, oh sí, sí señor. El Señor nos ha dado esta promesa. Pedid al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Esa es nuestra promesa. No es entonces nuestra fe en nuestra oración, es solo nuestra fe al hacer lo que Él dijo que hiciéramos. Pedid al Padre en mi nombre, vosotros lo tendréis, le será dado. Todo lo que pidieres del Padre en mi nombre, lo recibiréis. ¿No es esa una promesa maravillosa? Simplemente nos hace sentir maravillosos al pensar eso. Nuestro bondadoso Padre Celestial, en su bondad, nos ha dado este privilegio de tener lo que quisiéramos o deseáramos, siempre y cuando estuviera en su voluntad. Por supuesto, y sabemos si es su voluntad, si es de acuerdo con su palabra, entonces sabemos que es su voluntad. 3. Un ministro metodista justo estaba sentado con él en el carro hace unos momentos, que vino conmigo, un hermano muy fino y querido, su esposa y familia, y estamos hablando sobre eso antes de entrar al edificio, y él estaba diciendo que yo... Le dije que la primera cosa que siempre intenté de averiguar, el hermano Colin, fue si era la voluntad de Dios o no hacer cierta cosa, y luego probar mi motivo para hacerlo. Si no tengo egoísmo, nada, entonces yo sé que es la voluntad de Dios, y lo estoy haciendo con ese propósito porque es su voluntad. Él no le fallará entonces. Pero si es su voluntad y usted tiene un motivo egoísta en ello, es igual como si no fuera su voluntad, porque no funcionará. Pero cuando todas las líneas están despejadas, ¿ven? Y están timbrando con claridad, todas las cosas son posibles entonces para aquellos que creen. 4. Mucha agua ha corrido por el río en este lugar desde la última vez que los vi. Creo que han pasado como 2 años, o un año. Hace como 2 años. Yo he estado en la India, en Suiza, en Alemania, y muchos lugares viendo a nuestro querido y amoroso Padre Celestial traer a los pecadores perdidos a su precioso costado sangrante. Y también lo he visto sanar a la gente y hacer milagros, lo que, por supuesto, conduce a la conversión. Y después, cuando regresé a casa, estuve descansando un poco. 5. Mi siguiente servicio de sanidad.
hasta donde yo sé, será en el Viejo México, ahora en unas cuantas semanas. Allá donde tienen la arena en la Ciudad de México, donde llevan a cabo las corridas de toros. Estamos programados para estar allá del 18 al 25. Así que solo estamos como esparciéndonos por el país visitando a los hermanos. Y su pastor de aquí dijo, ¿por qué no viene y lleva a cabo una o dos reuniones para nosotros? Y yo acababa de rechazar el hermano Bieber, mi primo de aquí al otro lado del río. Dije, no, hermano Bieber, no puedo ir. Y como dos días después de eso yo dije, sí, hermano Roger, yo iré. Porque él no me dejaba decir que no, el hermano Roger. Y luego el hermano Bieber vino esta noche y dijo, hermano Branham, ¿qué con respecto a esto? Así que yo dije, solo un poco después, el hermano Bieber, nos pondremos de acuerdo. 6. ¿Cuántos conocen al hermano Bieber? Bueno, eso está bien. Yo ni siquiera sabía que él era mi primo hasta hace poco. Él es el hijo de la hermana de mi papá, así que yo no lo sabía. Solo sabía que su nombre era Bieber y que era un predicador en aquel lugar. Pero bueno, él dijo, ¿no me conoces, Billy? Él dijo, tú sabes, tu papá y mi mamá son hermanos y hermanas. Ellos son los Branham para ustedes, ¿ven? Y entonces ella se casó con un Bieber. Y así es como fue. Él siendo un Bieber y yo un Branham. Así que éramos, mire, él es un buen muchacho, excelente, y un amigo cercano del hermano Roger aquí. Y hablando con él desde mi habitación esta noche, él dijo, consiga que el hermano Bieber venga y cante. Así que yo dije, vale más que te pongas tu saco, hermano Bieber. Él dijo, hermano Branham, tengo una reunión de hombres de oración que tengo que asistir. Y así que él se excusó de antemano por eso. Y que regresaría a la reunión de oración esta noche. Y entonces él estuvo muy feliz de saber cómo el hermano Roger continúa adelante para el Señor. Por cierto, ese es un bautisterio allá. ¿No es así, hermano? Entre corchetes, el hermano dice, sí, señor. Párrafo 7. Hace un tiempo, un ministro metodista, que está sentado mirándome reír ahora, yo estaba en una iglesia metodista, y así que el hombre, el pastor metodista allá en Howard Park, o yo lo llamo Iglesia Metodista Park, en Jeffersonville, yo estaba de visita, iba a predicar para él una noche. Él dijo, ustedes saben, yo fui al tabernáculo de Billy, y dijo, llevé unas personas que querían ser sumergidas, y dijo, fuimos a esa, dijo, ¿cómo lo llaman? Yo dije, es una palabra muy grande para que la diga un metodista, un bautisterio. Él tenía un estanque bien pequeñito, como así de grande, colocado allá, ustedes saben, que yo casi me podía beber toda esa agua de un trago y dejarlo seco, por poco, si hubiera tenido sed. Colocado allá para la... Yo dije, ¿qué bautisterio? Era una palabra demasiado grande para que un metodista la dijera. Él solo se rió. Dijo, yo creo que debiéramos de tener una de esas aquí adentro. Yo dije, ahora, estás llegando a lo correcto. Así que parece que usted ya llegó a lo correcto, hermano Roger. Eso es muy bueno. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo del 8 al 13. Amén, amén, hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con este siguiente mensaje. Inspiración, predicado el día 28 de enero del año 1956. Párrafo 8. Déjenme decirles, el compañerismo que tenemos, el hermano, una iglesia metodista en la calle principal allá en New Albany, y entonces... Él y yo fuimos criados aquí en Kentucky, separados uno del otro por la cuenca. Y cuando yo estaba pastoreando la iglesia, pues allá arriba en Jeffersonville, y lograba que alguien entrara, un convertido, y yo decía, él me decía, ahora hermano Branham, quiero que usted me rocíe, porque déjeme decirle, ¿por qué? Él dijo,
toda mi gente fue metodista. Y dijo, yo quiero ser rociado. Y yo dije, ahora, hermano, usted nunca me será un buen miembro, ¿ven? Y yo dije, pero tengo el viejo hermano Lum. Aquí abajo es uno de los hombres más finos que alguna vez haya usted conocido. Y yo dije, simplemente lo voy a llevar con él y él puede rociar. Y yo dije, él es un buen hombre. Dije, está muy seco allá abajo, pero es una buena iglesia. Entonces, cuando él conseguía un convertido, le decía, bueno, ahora hermano Lum, quiero que me bautice porque mi gente era bautista. Él decía, usted sabe, usted nunca me será un buen miembro. Pero dijo, mi hermano Billy allá arriba en Jeffersonville, dijo, debiera subir allá con él. Dijo, déjeme decirlo. Dijo, él es un perro del agua. Dijo, él lo ahogará. Dijo, él lo mantendrá abajo hasta que suba la última burbuja. Así que de esa manera nos llevábamos bien. Y si todas las iglesias se pudieran llevar así, ¿acaso no sería? Daríamos inicio al milenio por este tiempo, ¿verdad que sí? Cuando todos podemos tener compañerismo el uno con el otro, mientras la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de toda injusticia. ¿No es eso maravilloso? Y eso es la manera como será. Párrafo 9. Es una lástima pensar, al viajar por el mundo y viendo la condición de las cosas, y mañana quizá en la tarde o en la reunión de la noche, deseo hablar sobre las señales del tiempo, el Señor mediante. Y confío que Dios nos ayudará y que pueda revelarles tan de cerca que estarán seguros de que estamos viviendo en las sombras de la venida del Señor Jesús. Y todas las cosas que Él predijo en la Biblia ahora están siendo cumplidas. Y en cualquier momento el Señor Jesús podría venir sin quebrantar una sola escritura, sino cumpliéndola. Creo que incluso es más tarde de lo que pensamos. Párrafo 10. Hace un tiempo en Suecia, me encontraba ya justo después de la guerra. Discúlpeme, fue en Finlandia. Y ellos pasaron un tiempo horrible allá, los alemanes y los rusos, y dos guerras juntas. ¿Y cómo es que pasaron un tiempo horrible allá y ellos? Los campos de batalla fueron usados para los frentes de batalla y no les dieron oportunidad de cultivar. Miren, ellos casi subsisten con trigo y cebada. Y estaba llegando el fin del otoño y las mujeres estaban allá afuera. Ellos no tenían tractores, eran muy pobres. Y los hombres y las mujeres se enganchaban el arnés y jalaban las rastras como algo parecido a una pequeña rastra de algo, como un pequeño disco, ruedas pequeñas rodando lo suficiente como para levantar la tierra. No tuvieron tiempo de ararlo porque llega la nieve del otoño y ya no hay más. Ya no se vuelve a ver el suelo hasta la primavera. Párrafo 11. Y ellos solo estaban raspando el terreno de todos modos. Raspando. Apurándose. Cuando llegaba la noche. No se detenía. Usaban la grada de discos durante toda la noche. Y aún los niños pequeños, como los niñitos que están sentados aquí al frente, iban delante de su madre cargando la linterna. Y tal vez una niñita al otro extremo del surco, allá afuera, en algún lugar, cuidando al bebé. Y su madre con un arnés jalando la rastra, escarbando la tierra. El niñito corría al frente, llevando la linterna en la noche. Noche y día, raspando el terreno solo lo suficiente para meter la semilla. Porque si no lograban meter la semilla antes de que empiece a nevar, no habría cosecha el próximo año y sería una hambruna. Ellos morirían. Y yo miré eso y me pregunté y miré, pensé, oh Dios, ¿qué revelación debiera de ser a la iglesia del Señor Jesucristo? Tenemos que raspar el terreno por todas partes. Tal vez no tenemos tiempo para avivamientos a tiempo completo alrededor del país. Raspe la tierra en alguna parte y meta la palabra porque llega la noche en que ningún hombre pueda trabajar. Si no metemos la semilla ahora, no habrá cosecha para mañana. Sobre este pensamiento, entonces inclinamos nuestros rostros y oremos. Párrafo 12. Nuestro bondadoso Padre Celestial, estamos agradecidos por este gran y glorioso privilegio que tenemos esta noche de congregarnos otra vez. Otra noche de este lado, cuando el tiempo
fusionará con la eternidad. Te damos las gracias a ti por la oportunidad que tenemos de predicar el Evangelio en una nación libre donde las puertas están aún abiertas y a una gente que ama escuchar tanto el Evangelio que aún salen en una mala noche lluviosa y con nieve, las carreteras resbaladizas y así sucesivamente, pero vinieron a escuchar el Evangelio. Jamás ha perdido su poder y jamás lo perderá. La mayor atracción que el mundo haya tenido cuando Cristo es levantado de un mundo caído. Te damos las gracias por estas cosas, Padre. Oramos esta noche para que, al estar congregados en esta iglesia, que tú bendigas a cada alma que está en la presencia divina. No sabemos para qué vinieron ellos. Señor, muchos de ellos están tal vez con cargas en su corazón, quizá muchos pecadores y fuera de la voluntad de Dios, tal vez muchos enfermos y necesitan tu sanidad. Muchos están en problemas, problemas domésticos, esposos, esposas, niños pequeños. Dios, lo que pudiera ser, hemos venido a hablar de ti. Y oramos que suplas todo lo que necesitamos esta noche. Que cuando estas puertas se abran al final del servicio y la gente salga para ir a sus diferentes lugares, que puedan decir como aquellos que vinieron de Maús, no ardían nuestros corazones en nosotros. Concédelo, Señor. Habla esta noche. Bendice al pastor de aquí, nuestro amado hermano, a tu siervo, el hermano Roger, a los diáconos, a los obreros, a los laicos y a los visitas de las otras iglesias. Oramos. Estamos bendiciones en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos 14 al 18. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje. Inspiración. Párrafo 14. Esta noche, para la lectura de la Escritura, iremos al Antiguo Testamento y vamos a leer solo un versículo de la Escritura a manera de texto, si podemos llamarlo así. Cuando veníamos la noche anterior, el viernes siempre es el día de ministros allá en la casa pastoral, cuando podemos hacer que los ministros vengan ayer el lugar estaba atestado porque era de su conocimiento que la gran visión acababa de suceder. Y estamos por entrar de lleno a lo más grande que haya visto en mi vida. Y algunos de ellos se quedaron casi hasta la 1 de la mañana. Y luego yo me tenía que despertar temprano. Y luego cuando llegué aquí hoy, pues entré a la habitación y apenas cerré la puerta y alguien tocó y era el hermano Bieber. Y para cuando él se fue, tuvimos que bajar a prisa para tomar un emparedado. Y luego yo dije, hermano Wood, vaya allá y avíseme cuando sea tiempo de regresar. Me quité el saco, entre paréntesis, aún no había tenido tiempo de cambiarme de ropa. Me quité el saco y me senté. Abrí las páginas de la Biblia y alguien tocó la puerta. Y era el hermano Good, que dijo, es hora de ir a la iglesia. Así que aquí estoy. Por tanto, oren por mí esta noche mientras les hablo. Párrafo 15. De Reyes, el capítulo 4, el versículo 30, leeremos solo para un pequeño texto. Y tal vez Dios nos revele el contexto a medida que estudiamos su palabra. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Piénselo. Él entonces se levantó y la siguió. Que el Señor añada sus bendiciones a esta lectura. Nuestras mentes se remontan cuando leemos del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento siempre ha sido uno de mis libros favoritos del cual hablar, porque es un tipo del Nuevo Testamento. Y luego si uno puede juntar el Antiguo y el Nuevo, aún los niñitos pueden recibir una concepción mental de lo que es la voluntad de Dios
y cómo Dios trabaja. Párrafo 16. Y ahora, como estamos pensando esta noche, este era el profeta Eliseo. Hace unas noches estaba hablando al respecto y me vino a la mente cuando veníamos hace un ratito. Yo le estaba preguntando a mi niñita, a la pequeña Rebeca, de 8 años de edad. Yo dije, querida, ¿cuál era la diferencia entre Elías y Eliseo? Y ella respondió, bueno, papi, Elías era el mayor. Yo dije, eso es correcto. Y le dije, si tú los vieras caminando por la calle, ¿cuál sería la diferencia si los vieras aparte de su edad? Y ella dijo, bueno, yo sé que el profeta joven estaba calvo, por lo cual los niños empezaron. Él maldijo a los niños por haberlo llamado calvo. Y el viejo profeta dijo, él sería un hombre anciano. Yo dije, ahora hay algo más tocante a Elías. Él era un hombre velloso y ceñía sus lomos con un pedazo de cuero. La Biblia dice que él era un hombre velloso y sus lomos ceñidos con cuero. Y el espíritu que estaba sobre Elías vino sobre Eliseo en una doble porción. Y luego vino de nuevo sobre estos grandes hombres, obradores de milagro. Cuando obró la primera vez en milagros y maravillas, obró la segunda vez en una doble porción de milagros y señales. Y luego vino sobre otro hombre y él no hizo milagros en lo absoluto. Párrafo 17. Me pregunto si ustedes, niñitos, o alguno de ustedes, me podrían decir quién fue el tercer hombre que tenía ese espíritu. ¿Podrían hacerlo? ¿Algún estudiante por allí que pueda levantar su mano y decirme quién fue el tercer hombre que tuvo ese mismo espíritu? Juan el Bautista. Él salió del desierto. Jesús dijo, este es el Elías del cual se habló que vendría a restaurar todas las cosas. E hizo que Elías, hizo que Juan se vistiera igual que Elías. Tal vez se comportaba igual que él, pero Juan no hizo milagros. Y ese mismo espíritu se predice que vendrá otra vez a la tierra en este día por segunda vez. Y yo creo que está en la tierra hoy y es predicando un gran mensaje de arrepentimiento a través de un poderoso hombre de Dios que no hace milagros. No habla de milagros, sino que está retumbando el mundo con un mensaje de arrepentimiento. Y después de Juan, llegó Jesús sin predicar demasiado. No tenía mucho de predicador, pero estaba haciendo señales y maravillas como una vindicación de que el ministerio de Juan fue en sazón y vindicado. Por tanto, estamos agradecidos con el Señor de estar viviendo para ver el día cuando la historia se vuelve a repetir. Y estamos viviendo en ese día. Párrafo 18. Elías. Siempre he pensado de él como un gran hombre, grande, alto, quizá delgado. Y vemos que él era un hombre intrépido cuando el Espíritu de Dios estaba sobre él. Él no se preocupó por lo que alguien pensara de él o lo que el mundo tuviera que decir, siempre y cuando el Espíritu de Dios estuviera sobre él. Y ustedes saben, yo creo que más o menos así es la actitud de la iglesia ahora, o en cualquier tiempo, o de cualquiera enfermedad. Nada le molesta a usted siempre y cuando el Espíritu de Dios esté cerca y que usted lo sepa.
Deje que esa persona esté tan enferma y deje que el Espíritu Santo entre en la habitación y unja a esa persona. Ustedes verán un cambio en la persona en unos cuantos momentos. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Lidia, en los párrafos del 19 al 22. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje de inspiración del 28 de enero 56, párrafo 19. Fui a ver a un niño que se estaba muriendo hace unas noches, acostado en un hospital. Un bebé prematuro. Tuvo que ser por cesárea. El bebé llevaba muerto 4 o 5 días en venamiento urémico. Tal situación era difícil darle a ella transfusiones de sangre. El corazón tan agrandado al punto que era varias veces su tamaño. Los doctores dijeron que ella no podía vivir más de 2 horas y ella estaba descarriada. Pero mientras hablaba con ella, dije, querida hermana, fuiste bautizada ya y estuviste en la lista de padres de niño de cuna en el tabernáculo. Dijo, hermano Brana, me he apartado tanto. Ella dijo, pero me he casado. Yo me casé con un muchacho pecador y dijo simplemente no podía vivirlo. Ella dijo, el verano pasado por poco me ahogaba y clamé por misericordia. Ella dijo, entonces Dios me advirtió que regresara, que mi tiempo estaba a la mano. Dijo, yo no vine. Y dijo, ahora, aquí está otra vez y yo sabía, ahora aquí está otra vez y yo sabía que usted estaba en la ciudad, así que mandé llamarlo, hermano Brana. Batallaba para respirar bajo una tienda de oxígeno y luego nos arrodillamos. Yo dije, hermana, Jesús está dispuesto a recibirle de nuevo. Hoy, igual como él lo estaba el día que él te aceptó en el altar, más dispuesto porque tú todavía eres su hija, solo que fuera de su voluntad, allí entre dificultades, ella volteó su rostro hacia Dios. Lágrimas corrieron por sus mejillas jóvenes, dejando un bebé de 18 meses y uno muerto allí dentro y oró la oración de fe y en menos de 5 minutos de tiempo la mujer estaba sentada bajo la tienda de oxígeno diciendo, hermano Brana, algo le sucedió a mi alma, estoy otra vez bien con Dios. Y allí, cuando el doctor lo miró, dijo, mira, algo ha sucedido, dijo, yo creo que en la mañana simplemente vamos a llevar al bebé para la operación. ¿Ven qué tan diferente es cuando la unción de Dios baja? Hace la diferencia. Cuando ella en un momento estaba asustada pensando, esto es todo, pero cuando Dios habló, entonces todo se soltó. Párrafo 20. Y Elías, un hombre audaz, y Elías hizo, entre paréntesis, creo que así fue, 4 milagros sobresalientes en los días de su ministerio. Y Eliseo hizo 8 milagros sobresalientes porque él tenía una doble porción del Espíritu. ¿Alguna vez se ha fijado en esos profetas y visto qué tipo tan hermoso de Cristo y la iglesia fue tipificada allí? Cuando Elías supo que él se iba a ir, que Dios se lo iba a llevar, él fue y encontró a Eliseo arando en el campo, porque el Espíritu de Dios le había dicho que fuera con Eliseo. Y cuando él vio a Eliseo, él simplemente corrió hacia él y echó sobre él su manto, una señal. Y luego cuando él hizo eso, Eliseo dijo, ruégote que me dejes primero besar mi padre y mi padre de despedida. ¿Se dieron cuenta de algo extraño? A él se le permitió darle un beso de despedida a su padre y a su madre, pero al hombre en la Biblia no se le permitió besar a su padre y madre de despedida. En el Nuevo Testamento dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú sígueme.
algo diferente, aunque no tendremos tiempo de entrar en eso. Quizás lo hagamos un poco más adelante. 21. Pero él fue y mató al buey con el que estaba arando la yunta de bueyes y tomó los instrumentos y los apiló en el campo e hizo un fuego y quemó los instrumentos con el fuego y rostizó el buey e hizo un sacrificio. ¿Qué era eso? Era una señal al mundo que estaba soltando. Amarras. Él en verdad estaba saliendo en un ministerio de tiempo completo. Estaba saliendo. Entonces, ¿cómo un profeta ungido de Dios y probablemente él jamás vería de nuevo en esta tierra a su padre y padre? Es por eso que él lo besó de despedida. No solo eso, pero la herramienta de trabajo que tenía, él la quemó en el campo para hacerle un sacrificio a Dios, para mostrar que él en verdad se había desprendido de todo para ser un profeta del Señor. ¿Y qué lección podemos sacar de eso esta noche? Que cada hombre que viene a Cristo, que pone su mano en el arado y comienza, y aún si voltea a mirar atrás, no es digno del arado. Hoy día la razón por la que estamos pasando estos tiempos de esta manera es porque hay demasiadas conversiones a medias, conversiones intelectuales. Hay dos elementos diferentes en el cuerpo humano que tienen una mente, y uno de ellos es el razonamiento. Uno de ellos es el razonamiento, es el de la mente, lo cual es intelectual. El otro es el alma, el cual no razona, pero cree la palabra de Dios. 22. Usted sabe hace un tiempo dijeron que la ciencia se rió de la Biblia y dijo, cuando la Biblia dice, como un hombre piensa en su corazón, así es él. Él dijo, la Biblia está toda enredada porque un hombre no tiene facilidades mentales en el corazón con lo cual pensar. Pero el año pasado la ciencia probó que Dios estaba correcto. Ellos encontraron lo profundo del corazón de un hombre, no en un animal, pero en un hombre. Hay un pequeño compartimiento donde ni aún existe una célula de sangre. Y ellos dicen que es lo que ocupa el alma. Que el hombre por su alma vive allí. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Rosalia, párrafo 23 al 27. Amén, hermanos. ¿Me escuchan? Continuando con el mensaje inspiración del 28 de enero de 1956, párrafo 23. Ahora, cada uno de ustedes ha tenido experiencias que lo hace pensar que cuando, bueno, alguien dice no puede suceder, no será así, pero algo en lo profundo de su alma le dice que va a suceder. Y no importa lo que digan los demás o lo irracional que parezca ser. Usted como que sabe que va a acontecer de esa manera. Es porque su alma ha testificado y el razonamiento ha sido derribado como la Biblia dice que deberían de ser. Derribando todo razonamiento. Quiero que cada cristiano que está aquí esta noche, no importa a qué iglesia pertenezca, eso no interesa. Eso no tiene nada que ver al respecto en este momento. Vamos muy lejos en el camino como para empezar a discutir sobre la iglesia a la que pertenece. Porque la Biblia dice claramente, por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Es si usted está bien con Dios o no. Es el principio fundamental. Párrafo 24. Ahora la mente razonará cosas en avivamientos de campañas de sanidad. Usted ve que la gente se mete eso en sus mentes. Ellos dirán, ahora miren esto, todo esto es irracional. Aquí está sentada una dama en una silla de ruedas. Yo no la conozco, nunca la he visto, pero probablemente ella está paralizada. Yo no sé lo que está mal con ella. Cualquiera que sea el caso, digamos que ella está paralizada, tal vez lleva años sentada allí, pero dice,
los razonamientos. Los doctores dicen que hay un depósito de calcio en el hueso. Usted ya no se puede mover. Tal vez su columna está quebrada. Tal vez hay algo mal de esa forma. Tal vez hay un hombre ciego sentado aquí con sus ojos cegados. Y él diría, bueno, ahora razonándolo. Ahora los doctores, yo he ido con los mejores y ellos me dicen que nunca estaré diferente. Bueno, ahora el razonamiento mental diría, eso es correcto, pero ahora, mientras esté pensando en esos razonamientos mentales, usted nunca estará diferente. Párrafo 25. Ahora, la Biblia dice que debemos derribar todo razonamiento. Entonces, cuando su alma dice que Jesús es mi sanador, y yo ahora lo creo y lo acepto, entonces los razonamientos se van. Y su alma entra en primer lugar y lo que sea que Dios diga no será razonado en lo absoluto. Tomará a Dios en su palabra. Eso es lo que trae los resultados, una cosa tan simple. No es algo que alguien pueda ir con alguien y decirle, ahora yo tengo poder para sanarte, tengo poder para hacer esto, o eso no es. Es simplemente tomando a Dios en su palabra y su alma siempre estará de acuerdo con la palabra de Dios. Pero sus razonamientos diferirán con ella. Un hombre dijo, yo no puedo vivir la vida. Esa muchachita, el otro día que fue convertida, ella dijo, no puedo vivirlo, hermano Braja. Eso era el razonamiento, pero cuando impactó en su alma, algo se volvió una realidad entonces. Ya no es razonamiento, es tomando a Dios en su palabra. Amén. Noten. Cuando ustedes echan fuera los razonamientos, el alma responderá claramente. Párrafo 26. No hace mucho escuché de un caso donde una mujer que pertenecía a una cierta iglesia. He contado esto como 2 o 3 veces. Entre paréntesis, tal vez no aquí porque acaba de suceder. De una mujer que, bueno, ella vivía cerca de la iglesia y se casó con un muchacho allá. El muchacho era convertido, pero la mujer no. Así que ellos se mudaron del vecindario. Ella era una pianista en la iglesia. Ella se mudó a otro vecindario. Y las damas en ese vecindario no eran muy morales y limpias como lo eran en el otro vecindario. Así que usaban esta pequeña ropa de pantaloncitos cortos y salían a podar el césped del patio y esas cosas que no están bien. Cualquiera que ha nacido de nuevo sabe que eso está mal. Pues es solo el diablo que las hace desnudarse. Nunca hubo alguien en la Biblia, pero solo poderes demoníacos que hacen esas cosas. Y el mundo está simplemente lleno de eso. E incluso es religioso hacerlo. Bueno, ciertamente ese es el diablo. Por último, el párrafo 27. Por tanto, después de esta mujer, ella dijo, ahora espera un minuto, mi mamá era solo una cristiana anticuada y chapada a la antigua. Y si estas otras mujeres pueden ser tan buenas en la iglesia como yo, ¿por qué no puedo hacer lo que ellas hacen? ¿Ven? Para comenzar, eso ya estaba en su mente. Ella dijo, yo puedo ser igual de buena como ellas. Se les tiene la misma estima. Vean, eso es razonamiento. Ahora, su alma le dirá que eso está mal, pero ella lo empujó a un lado y ella fue a hacerlo de todos modos. Las damas en la iglesia, la mayoría de ellas, fuman cigarrillos, lo cual es una de las cosas más crueles y peores que las mujeres han hecho en esta edad moderna. Pero ella dijo, si las otras mujeres pueden fumar, ¿por qué no puedo fumar yo? Así que ella comenzó a hacer eso. ¡Oh, tan lindo! Su esposo trató de decírselo. Dijo, ahora querida, nosotros no hacemos eso. Ella dijo, ahora mira Juan, ¿ven? Ella de todas maneras lo iba a hacer. ¿Ven? Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermana Narcisa, párrafo 28 al 31. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje en inspiración, predicado el 28 de enero de 1956. Párrafo 28. Y esta alma, la Biblia dice, escuchen,
La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. La palabra muerte significa ser separado. En otras palabras, el alma que descrea la palabra de Dios será finalmente separada de usted. Ahora, muerte. Si yo muero en este momento, o cualquier cristiano que muera, no será una separación de Dios, porque el que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. ¿Ven? Pero ustedes serán separados el uno del otro. Separación. Ella continuó contestando esa alma. Finalmente comenzó a separarse de ella y se fue. Y después de un tiempo, ella llegó al punto que un joven se mudó en el vecindario. Un hombre casado, y ella comenzó a tener mucha amistad con este hombrecito amable y resbaladizo. Y ellos empezaron. Él iba por ella, la llevaba a lugares y finalmente terminó dándole el beso de la buenas noches por detrás de la cerca. Y después de un tiempo, ella dejó a su marido y él dejó a su esposa y se casaron, lo cual es contrario a la palabra de Dios. Pero esa alma descreyendo, finalmente solo se alejó de Dios. ¿Ven? Se alejó de Dios, de eso. Ella se estaba dejando llevar por el razonamiento. Ella todavía estaba tocando el piano en su iglesia. Era un buen miembro, tan buena como cualquiera. Ella se mudó a otro vecindario con este hombre y continuó en la iglesia. Trajo su carta a otra iglesia. Y luego de repente, la mujer finalmente, después de eso, bueno, si ese hombre o cualquier mujer o hombre, cualquiera de los dos debe saberlo, que si una pareja no es fiel a su pareja, o él será infiel o ella te será infiel. Así que él se fue con otra mujer. Entonces ella se vuelve a ir y anda por allí. Y finalmente terminó con un esposo de mutuo consentimiento. Párrafo 29. Y finalmente eso la alcanzó a ella. Ella comenzó con molestias y dolores en la parte baja. Y cuando fue con el doctor, era una densa malignidad. El doctor dijo, prepárese para la muerte porque ya viene. Un cierto ministro, el cual es amigo mío, fue con ella a hablarle sobre su alma, pues ella le dio a entender, entre paréntesis, fumando un cigarrillo tras otro, dijo, yo no te mandé llamar y soy tan buena como lo eres tú. Ahora, esa misma actitud probó lo que ella era. Ella dijo, yo pertenezco a la iglesia, yo crecí en la iglesia. Él dijo, escucha, dijo, yo pertenezco a la misma denominación que tú. Yo sé que nuestra iglesia no enseña eso, que tú. Tú tienes que nacer de nuevo, dijo. ¿Qué de ese hombre? Ella dijo, agarre esa puerta. Si yo lo hubiera querido usted, lo habría mandado llamar. Dijo, muy bien, he hecho lo que podía. Párrafo 30. Luego al hablar con el ministro le dije, obsérvela. Ahora, él estaba tratando de prepararla para que yo pudiera ir a orar por ella. Y yo creo que la mujer había sido sanada. Yo dije, obsérvela al final del camino. Es la única manera, porque ella acaba de cometer ese pecado y se inclinó a los razonamientos en lugar de escuchar su alma. Pero esa alma la alcanzará algún día. Y cuando llegó el tiempo de ella para morir, y el pastor con ella, la gente en la habitación y todo lo demás, tan normal, ella pensó que estaba bien, creía absolutamente que ella estaba bien. Y cuando llegó al tiempo de ella para morir, cuando las facultades mentales que operan por sangre
y nervios, lo cual es el cerebro, eso perecerá al momento de su muerte. Sus facultades mentales y sus razonamientos se irán, porque los razonamientos no pudieran venir ante la presencia de Dios. Razonaría con Dios. Ese es el alma que vive. Es el alma la que vive. Y ahora, cuando ella... La sangre dejó de pasar a través de las células de su cerebro y los nervios pararon sus recuerdos. Sus razonamientos comenzaron a desvanecerse. Luego, ¿qué sucedió? Esa alma que ella había contristado, que había estado muerta en ella todos esos años, comenzó a acercarse a ella y gritó: «¡Mi Dios, estoy perdida!». Y el pastor dijo: «Ahora calma, 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 de Ari». Ella dijo: «Estoy perdida». Y el doctor corrió y dijo: «Ella se está poniendo histérica». Y le pusieron una inyección y ella aún lo gritó. Y él le puso otra inyección hasta que finalmente murió con esto en sus labios: «Estoy perdida, estoy perdida». Una inyección detuvo el testimonio, le selló sus labios a otros oídos mortales, pero esa alma se dio cuenta que había sido contristada. Eso la perseguirá mientras haya una eternidad. Párrafo 31. Así que recuerden, no se dejen llevar por los razonamientos. Ustedes asegúrense de estar bien, y hay una manera de hacer eso, y es aceptando a Jesucristo y siendo nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Cuando su alma entera testifica que la palabra de Dios es correcta, y quédese con ella y crea cada palabra, porque su espíritu da testimonio con su espíritu. Entonces, la cosa aquí está, cáptenla. Si alguno ama al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en usted. Dice la Biblia, y ahora, eso no está hablando sobre luteranos o los hermanos Plymouth. Estoy hablando sobre la gente de la santidad, pentecostales y del resto de eso. Y del resto, eso es correcto. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Tamar, párrafo 32 al 34. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje inspiración del párrafo 32. Fíjense en eso, Elías, él sabía dónde estaba parado ante Dios. Por lo tanto, él era intrépido y cuando se preparó para irse, y él puso su cobija o quemó el sacrificio o su mano o su manto sobre el lienzo, sobre Eliseo. Eliseo cortó toda amarra, todo, y mató el buey que tomó el sacrificio y se paró de todo para seguir a Dios. De esa manera lo tenemos que hacer nosotros. Esa es la única manera verdadera que hay de venir, Señor Jesucristo. Exactamente, correcto. Quemó las cosas detrás de él. Todo lo cortó. Si sus socios o relaciones, mejor dicho, llevan a las salas de brillar o lo llevan a fiestas de... lo llevan a las salas de
billar o lo llevan a fiestas de cervezas, lo llevan a fiesta de cartas o a todos estos otros lugares. Elimine la cosa cuando venga Cristo, deshágase de cada cosita, venga a Él con manos santas levantadas diciendo: Dios, ten misericordia de mí, pecador, no importa cuánto tiempo llegó a pertenecer a la iglesia, eso no tiene nada, no importa cuánto tiempo ha llegado a pertenecer a la iglesia. Eso no tiene nada que ver al respecto. Tantas cosas crueles le están sucediendo a la gente hoy para ver al respecto. Tantas cosas crueles le están sucediendo a la gente hoy día y están saliendo en ese estado porque han confiado en la iglesia en lugar de confiar en Cristo. Noten, luego sucedió lo siguiente para mostrar que ellos eran un tipo y antitipo. Elías regresó cuando se encontró con Eliseo, y Eliseo, que iba a otro lugar, a Gilgal. Bueno, dijo Eliseo: vive Jehová y vive tu alma, que no dejaré, porque él ya se había separado de todos los demás. Él solo tenía una cosa para seguir. Ese era Dios. Yo no puedo regresar a mi trabajo. Ya lo quemé. Ya besé a mi padre y a mi madre de despedida por última vez. Ya lo quemé. Ya besé a mi padre y a mi madre por última vez aquí en la tierra, por lo tanto yo iré contigo. De esa manera lo hace el hombre cuando corta todas las líneas. Eso es correcto. Sí, siguió adelante. Él dijo: yo subiré a la escuela de los profetas. Él dijo: yo iré contigo. Le respondió: quédate ahora aquí. Dijo: vive tu alma, que no te dejaré. Y él fue a la escuela de los profetas, la segunda etapa de la jornada. Luego de allí, él se fue a Jordán. Él dijo: quédate aquí mientras yo voy al Jordán. Él dijo: vive Jehová, que no te dejaré. Un tipo de la verdadera iglesia, siempre siguiendo a Jesucristo. Y cuando ellos cruzaron el Jordán, lo cual significa el Jordán siempre ha sido una señal de muerte, y cuando ellos cruzaron el Jordán, Elías se dio la vuelta y dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Dijo: que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Le dijo: has pedido una cosa grande. Dios quiere que pidamos las cosas grandes. A mi Dios, a Él no se le acaban las bendiciones que tiene allá arriba. Ustedes no pueden pedir demasiado. ¿Puede usted imaginarse un pececito de este tamaño en medio del océano y diciendo: vale más que tome de esta agua con mucho cuidado porque posiblemente se me acabe? Bueno, eso es tan irracional, tal como sería o más razonable que pensar que las bendiciones de Dios alguna vez se le agotarían a un creyente. Todos los cielos les pertenecen a ustedes. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Israel, párrafo 35 al 37. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. Inspiración del párrafo 35. Luego, cuando él pidió una doble porción, él dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, serás así quitado de ti, te será así hecho. Y cuando fue levantado, Eliseo mantuvo los ojos puestos en
en él, y su manto le cayó, y una doble porción de su espíritu vino sobre él. Noten esto. Entonces, cuando esta doble porción vino, él fue e hizo un trabajo doble, y ese fue un tipo de Jesucristo. Él dijo: las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, aún más que estas, porque yo voy a mi Padre. Y ellos vieron cuando él fue levantado y esperaron en esa misma ciudad hasta que vino la promesa. El Espíritu Santo, con la cual Jesús estaba ungido, regresó en la iglesia en una doble porción. Por tanto, si su alma ha sido agitada y se han derribado todos los razonamientos, no hay nada imposible para él. Dios vivo y verdadero, todas las cosas son posibles. Y aquel que cree, Elías, con razón, él estaba ungido. Y una cosa muy destacada, la gente sabe cuando usted está ungido con el Espíritu Santo. Probablemente ellos en su corazón o en su razonamiento digan: oh, ese tipo está loco, o yo, pero no. Pero en lo profundo de su corazón, ellos lo admirarán. Es correcto. En lo profundo de su corazón, ellos pudieran discutir con usted porque intentan estar de acuerdo con sus razonamientos. Pero en lo profundo de su corazón, ellos lo admiran. A menos que su alma esté tan cauterizada hasta que no tenga más que razonamiento. Porque si usted es un verdadero cristiano, viendo una vida verdadera y viendo la palabra de Dios está con usted, todos admirarán eso. Si sus almas están todavía en contacto con Dios, amén. Esa es la razón por la que creo que no vale la pena discutir sobre las denominaciones. Claro que lo es. Noten, había una mujer, una sumanita, no una israelita, sunamita, no una israelita, una mujer sunamita, y ella era gran mujer porque creía que había un Dios vivo y verdadero, y ella creía que Elías lo representaba, él a él. Ella escuchó de los milagros de Elías y ella sabía que las cosas que él hizo, escuchó a otros testificando. La fe viene por el oír. En lo que la iglesia se ha descuidado hoy es en testificar de nuestro gran y poderoso Jesús en día de hoy. Tratamos de ponerle un límite a él, tratar de decir: bueno, él lo fue allá en el pasado, pero ahora él es mismo como lo era entonces, y la iglesia que tiene una visión de esto y que lo sabe, no debería ser negligente en ningún momento, sino que lo dice: a donde quiera que va, Jesús vive y reina. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Erika, párrafo 38 al 42. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Inspiración, del año 56, enero 28, párrafo 38. La mujer, ella se dio cuenta que Elías era el siervo de Dios, y cuando ellos pasaban por ese camino, ella siempre trataba de hacerle un pequeño favor, trataba de ser amable con él. Y si hay algo que deberíamos de hacer es ser amable los unos con los otros. Cuando usted ve a un hermano o una hermana en una falda, nunca, nunca se lo diga a alguien. Guárdeselo para sí mismo y ore por esa persona. Sea amable con ellos. Y si el Espíritu de Dios está en usted, entonces serán amables los unos con los otros. Jesús dijo: yo vine a hacer tu voluntad, Padre. Y nosotros andamos en los negocios del Maestro, así como él andaba en los negocios del Padre. Y el mismo espíritu que él tenía para comenzar las obras del Padre,
y para terminar la expiación, abriendo camino para que nosotros pudiéramos llevar el mensaje. Si ese espíritu está en usted, entonces usted tendrá esa misma actitud hacia la gente, tratando de hacer lo que pueda para ayudarlos. Sin importar quiénes son o dónde están, usted tratará de ayudar a la gente. Amén. Eso es algo fuerte, pero es la verdad. Eso es correcto. Más bien, amigos, que ha llegado el tiempo cuando estamos cerca del fin y algo se tiene que hacer. Noten, tenemos que tener fe de rapto inmediatamente ahora. Yo lo creo y después de mañana por la noche quiero que razonen al respecto. Cuando hable de la segunda venida y vean que tan cerca piensa que está. Párrafo 39. Fíjense ahora en esto. A medida que esta mujer tsunamita le dijo a su esposo, tú sabes que hay un varón santo que pasa a vernos. Yo te ruego que hagamos una pequeña cámara al lado de nuestra casa para él. En otras palabras, queremos estar tan cerca de él como nos sea posible cuando esté en este vecindario. Sabemos que él es judío y nosotros gentiles, pero sin embargo, él es un varón santo y nosotros lo reconocemos que es de esa manera. Creemos que él es un varón veraz y por lo tanto tenemos el suficiente dinero para hacer eso. Así que construyamos una pequeña cámara al lado de nuestra casa y pongamos en ella una pequeña cama y una pequeña mesa para que cuando viniere y un poco de agua y una jarra y así sucesivamente, para que pueda refrescarse y acostarse y estirarse. Como Dios conoce de antemano todas las cosas y hace los preparativos para ello. Amén. Dios conoce todas las cosas. Él es el omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. Él conoce todas las cosas. Cuando el mundo, antes que hubiera una estrella en los cielos, antes que hubiera una luz en el firmamento, Dios conocía a cada profeta que alguna vez vivió, a todo lo que los hombres y mujeres harían. Él es infinito, y como es que Él advierte a su pueblo, prepara las cosas, como la destrucción antidiluviana, al igual como Él está preparando a la gente hoy, como Él preparó a esa mujer. Mira lo que esa pequeña cama hizo más tarde. Aleluya. Párrafo 40. Noten, ella hizo la cama porque fue inspirada a hacerlo así. Cuando Dios le da a usted una revelación para hacerlo algo, y si es lo correcto en lo que sea que usted va a hacer, hágalo. No se espere mañana. Hágalo cuando Dios dice que lo haga. Ella fue capaz de hacerlo. Ahora, lo primero, usted no querrá ser solo un fanático, pero si es de acuerdo a la palabra, hágalo. Si Dios le está hablando a usted ahora, y si lo hace esta noche o mañana o en cualquier momento de su vida, usted sabe que no ha vivido donde debería de vivir. Sabe que usted está profesando algo en realidad, no posee su alma y usted no lo está escondiendo de Dios. Usted debería de estar bien, usted debería de vivir en un lugar con Dios donde todos los días el sol está brillando. Entonces vaya con Dios y pídale a Dios que le dé eso y Dios lo hará. Por cuanto es la inspiración que lo está guiando de esa manera, porque eso sería la voluntad de Dios. Párrafo 41. Esta mujercita dijo, yo lo creo. En otras palabras, si pudiera decirlo así, entre paréntesis, esto puede ser un drama. Esposo, este es un varón santo y algo simplemente me dice que debería hacer algo por él. Así que te voy a pedir, entre paréntesis, tú eres el esposo y la cabeza del hogar, así que te voy a pedir. Si me permites tener carpinteros que vengan y construyan solo una pequeña cámara allí para este varón santo. Y de alguna manera, esposo, creo que deberíamos comprarle una pequeña cama y colocarle en esa habitación. ¿Acaso no sería agradable? Simplemente me siento guiada a hacer tal. ¿Alguna vez han tenido en esa clase de guianza? Dios guiando, obrando en maneras misteriosas, sus maravillas a desarrollar. ¿Qué tal si ella hubiera fallado en hacer eso? ¿Qué si ella hubiera fallado? Hubiera habido terrible oscuridad y tragedia. Sí. Pero debido a que ella no falló e hizo como Dios la guió a hacerlo, hubo bendiciones y gozo. ¿Ven? Haga como dice el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu dice, haga. Hágalo rápidamente. Dice la Biblia. Amén.
Párrafo 42. Obsérvela ahora. Ella tiene el cuartito construido, coloca las cositas allí adentro y cada vez que Elías pasaba por allí, tenía un lugar donde quedarse. Así que un día llegó Elías, ella se preparaba para él, sabiendo que un día él vendría. Y la misma cosa sucederá un día para aquellos, entre paréntesis, aquí está, aquellos quienes están preparados y esperando la venida del Señor, él llegará un día, así que será mejor que tenga un pequeño lugar aquí adentro, prepara la obra, porque eso es lo único que se irá con él, este otro, nuestras casas, nuestros hogares, nuestras tierras, nuestra popularidad, nuestra carne, nuestra ropa, todo lo abandonaremos y dejaremos aquí en la tierra, pero solo esto que está en el interior se irá con él, prepárelo, prepárelo ahora, no se deje engañar, yo he estado al lado de demasiadas personas moribundas que pensaban que estaban bien, y descubrieron al final que estaban equivocadas. Por tanto, tome una advertencia solemne antes que él llegue aquí. Tenga un lugar preparado para él. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermano Alfonso, párrafo 43 al 47. Mira que nuestro bueno, ¿no? Nuestro bueno, sí. Hermano Alfonso, párrafo 43 al 47. Hermanos, no sé qué le moví, ahorita se trabó la cosa, ni para arriba ni para abajo sube. Me disculpan, hermanos, porque no sé qué le moví, porque no quiere bajar ni quiere subir. Listo, hermano, si él lo llega a arreglar, me avisa para cederle el puesto. Voy a continuar con los párrafos del 43 al 47. Ahorita voy a ver y después controlar. Si lo llega a controlar, me avisa, hermano. Yo le cedo la lectura. Párrafo 43. Así que Elías llegó y el portero quizás dijo, entre paréntesis, tendrían que conocer las costumbres orientales como ellos lo hacen, como el hombre dijo, saldría y diría. Ahora, profeta santo de Dios, hay un lugar aquí preparado para ti, que mi señora ha preparado, y ella me ha dado el derecho de decirles que pase. Encontrará que todo lo que está esperando, y yo le traeré un poco de agua. Podrá refrescarse y tan pronto como el panadero o el cocinero prepare la cena, yo le traeré un poco de cordero asado y algo de pan para que pueda usted refrescarse. Es la bondad de mi señora. Bueno, Elías dijo, bueno, eso es maravilloso. Dígale que le doy las gracias. Él va para allá, mira el interior y todo está tan pulido y limpio. De esa manera es como Jesús quiere encontrarlo a usted cuando venga, pulido, no con muchas cosas mundanas, pero con el Evangelio que limpia, no la blanquea con cal, sino con la lava que la hace blanca. Amén. Completamente limpios por la purificación del Espíritu Santo en su vida, separándolo de las cosas del mundo. Las viejas cosas muriendo y pasaron. Las viejas cosas murieron y pasaron, y todas las cosas son hechas nuevas. ¿Lo ven? Muy bien. Párrafo 44. Ahora, noten, y Elías entra y dice, mira esto, ¿no es maravilloso? Y aquí está la camita más bonita arreglada exclusivamente para mí. Así que creo que me acostaré un rato. Se quita su sandalia, puesto que el siervo le había lavado los pies. Y se acuesta en la cama y dice, oh, esto es maravilloso. Me pregunto si Cristo viniera esta noche a nuestro corazón y lo encontraría sin nada del mundo para que él pueda cumplir donde está. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, descansando con Cristo. ¡Qué cosa tan maravillosa! Párrafo 45. La otra noche el Señor me dio un mensaje sobre descanso. Todo el principio cristiano se basa en el descanso. Me desperté a eso de las 10 de la noche. No tenía una audiencia para predicar, así que simplemente fui y desperté a mi esposa. Y le prediqué hasta la 1 de la mañana sobre el descanso. Buena audiencia, pero estaba ardiendo en mi corazón, descansando. Dije, ¿por qué estamos preocupados? No se turbe vuestro corazón. Él dijo, solo estamos descansando. Venid a mí y encontraréis descanso. Llevad mi yugo. Aprended de mí, encontrando descanso. Después, mientras yo dije, una vez que usted viene a Cristo, una vez que cree en Él, una vez que usted lo acepta, que entraron en ese descanso, todas las cosas del mundo parecen desvanecerse. Entonces usted tiene descanso, descanso para su alma, y usted entra en ese estado, y allí lo tienen. Usted está descansando entonces con Cristo. Párrafo 46. Ahora, mientras Elías estaba acostado en la cama y que estaba descansando, entonces el Espíritu vino a él y dijo, ve, pregúntale a la humanita qué podemos hacer por ella por toda su bondad. Ahora, si usted quiere hallar el favor de Dios, hágale un favor a Dios. Venga a él. Si usted es un pecador y quiere ser sanado, venga primero y entregue su vida a él. Venga primero si usted es solo un miembro de iglesia y quiere ser un cristiano. Venga primero a Cristo. Entonces puede ser un miembro de iglesia después de eso. Por tanto, vea usted, Elías encontró un lugar para descansar. Y luego el Espíritu vino sobre él. Él dijo, id, ve qué podríamos hacer por esta mujer. Y él dijo, ¿podría hablar con el general del ejército? ¿Podría hablar con el rey? En otras palabras, ellos me pidieron que fuera a verlo. Yo he orado por ellos y así sucesivamente. Y estoy familiarizado con ellos. ¿Podría hablar con ellos? Ella dijo, no. Yo habito en medio de mi pueblo, soy una gentil, así que no significa mucho para mí, pero yo. Miren ahora, mucha gente cuando usted hace algo para el Señor, quiere que, usted quiere sonar la trompeta al respecto, ¿ven? ¿Sabe usted lo que hizo que la iglesia tuviera esas ventanas tan bonitas que causó esto? Usted sabe que yo fui el que hizo eso. Guárdeselo para sí mismo cuando lo haga. Jesús dijo, cuando haga su limosna, no suene trompeta delante de los hombres, porque usted será recompensado por eso, pero guárdeselo en su corazón. El que ve en lo secreto te lo revelará. Te recompensará en público. Párrafo 47. Ahora, observe, yo amo esto, con él simplemente, simple y sencillo evangelio antiguo, pero sus historias nunca se desgastarán, y noten, después que él estuvo en esta condición y esto, no quería eso, y Gesi vino a él y dijo, he aquí, ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Entonces él dijo, regrese y dile que a este tiempo, según el tiempo de la vida, abrazará a un hijo. Bueno, me imagino que la mujer pensó, ¿qué sobre esto? La cosa más grande que me podría suceder, que yo mismo traiga vida. ¿Cómo podría suceder esto? Pero no lo cuestionaré. Y cuando aconteció, cuando un hombre está hablando bajo la unción del Espíritu Santo, llegará a suceder. Esto
Ese era el profeta. Y sucedió exactamente como él dijo. Ella trajo a luz un hijo y lo amó, y así sucesivamente. Amén, hermanos. Continúa la lectura. Hermano, ya lo leí. Listo, hermano. Participar en eso. Hermano, sí, le estoy escuchando. Sí, le estoy escuchando. ¿Sí? ¿Prosigo yo con el 48? Sí, hermano, lea el 48 al 50. Ah, bien, está bien, hermano. Bien, hermanos, vamos a continuar con el mensaje inspiración, párrafo 48. Llegó a cumplir como 12 años y un día, mientras él andaba en el campo con su papá, probablemente en sus 70, un hombre anciano, y se encontraba allá en la cosecha, porque probablemente él era un hombre rico, debió haberle dado un golpe de calor o algo. Él comenzó a llorar. Comenzó a llorar, mi cabeza, e hizo que uno de los siervos se lo llevara a la madre, y la madre lo colocó en su regazo hasta mediodía, y el bebé murió, el niño. Ahora, el bebé está muerto. ¿De qué le sirvió el bebé a ella? Si Dios le dio el bebé y luego aquí se lo quita, entonces sabe lo que ella hizo. Si ella hubiera sido solo un miembro tibio de iglesia, se hubiera amargado en ese momento, pero siendo que no lo era, ella fue bendecida de Dios porque había hecho los preparativos. Cuando eso sucedió, ella tomó al bebé. Miren lo que ella hizo. Lo sacó por la puerta, se fue a la calle, le dio a la vuelta la esquina y lo metió al cuarto de Elías y lo acostó en la cama de Elías. Qué lugar para colocarlo, amén, en la cama de Elías. Miren, estoy tratando de decir que la mujer fue inspirada, y la gente inspirada a través de todas las edades actúa de una manera extraña para el mundo, pero ellos siempre están haciendo la voluntad de Dios. Era una cosa extraña que Pablo tomara los pañuelos de su cuerpo y los sudarios y se los mandara a los enfermos y afligidos. Algo en el interior, ojalá pudiera hacer que usted lo viera algo. Ahora, ¿qué tal si el doctor hubiese estado parado allí? Aquí viene la madre con este bebé tieso y muerto. Tuvo un golpe de calor y sus ojos se le voltearon, y con su boca abierta, con la lengua afuera, y aquí venía ella cargándolo muerto, yendo alrededor para acostarlo en la cama del predicador, pues él hubiera dicho, eres una fanática. Ella no le hubiera prestado atención a eso. Ella estaba haciendo exactamente lo que su inspiración le estaba diciendo que hiciera. Párrafo 49. ¿Me permiten detenerme aquí un minuto? ¿Sabían ustedes que la Iglesia del Dios Vivo, voy a decir algo, miren, la Iglesia del Dios Vivo está enteramente edificada sobre la revelación espiritual? Eso es correcto.
en el principio, en el Edén, cuando Adán y Eva, cuando Caín y Abel, los dos muchachos fueron con Dios y construyeron un altar y adoraron a Dios los dos. Uno era el creyente y el otro era un incrédulo. Y si Dios lo solo requiere de usted que tenga fe en él, que crea en él, que se una a la iglesia, que haga un sacrificio, Dios sería cruel e injusto al condenar a Caín, porque él hizo la misma cosa que Abel. ¿Ven cómo el diablo tiene a la gente hoy? Ellos piensan, bueno, yo voy a la iglesia, seguro que creo en Dios. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Cada diablo en el infierno cree la misma cosa y lo confiesa públicamente. Eso es correcto. El diablo dice, sabemos quién es, quién eres tú. Y el santo de Dios públicamente ante miles, confesando que él era el Hijo de Dios. Ellos no eran salvos. La conversión es una experiencia, nacer de nuevo. Noten que qué glorioso, qué maravilloso, qué maravillosa cosa. Párrafo 50. Ahora, cuando la mujer se dio cuenta que esta inspiración estaba sobre ella, ella obedeció exactamente porque sabía que estaba en armonía con lo sobrenatural. Dice, ¿de qué está hablando hermano Branham? Estoy tratando de establecer su fe en un nivel con Dios, siendo fuerte y supremo y todopoderoso y omnipotente. Y él no ha cambiado su naturaleza, no cambia ni mi naturaleza. Pudiera cambiar la de usted. Pudiera cambiar, pero la naturaleza de Dios nunca cambiará. Si él todavía es el gran Jehová, Dios que creó los cielos y la tierra, y todos los poderes están en su mano. Él todavía es el mismo Jehová, está esta noche. Si él es Dios todopoderoso, él puede hacer todas las cosas. Sí. Si él no puede hacer todas las cosas, él no es Dios todopoderoso. La inspiración le dice eso a usted. Los razonamientos le dirán que no es así, pero la inspiración dice que así es. La inspiración del alma, no de la mente. Son los razonamientos de la mente, la teología hecha por el hombre, la así llamada, lo hará muy religioso, lo hará tan religioso y guardará los días sábados y hará todas estas otras cosas, pero negará la existencia del Todopoderoso para llevar a cabo milagros y hacer lo sobrenatural. ¿Acaso no dice el Espíritu que en los últimos días serían de esa manera? Impetuosos, infatuados, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, despierta iglesia. ¿Cómo supo Abel cómo ofrecer el sacrificio correcto? ¿Correcto? Él fue inspirado. Amén, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermano. Dios le bendiga. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con el mensaje Inspiración. Mensaje predicado el día 28 de enero del año 1956. Voy a continuar a partir de los párrafos 51 al 54. Hoy día la gente en general actúa como Caín. Caín sin duda dijo, si construimos un altar bonito, lo haremos hermoso para Jehová. Adoraremos en un lugar de ese tipo.
Él tomó los lirios del campo, los puso en el altar, tomó los frutos de la tierra, los colocó allí. Él hizo todo muy agradable. Se construyó una iglesia agradable, un altar agradable, y se hincó y dijo: Jehová, esto te lo ofrezco a ti. Y Dios lo rechazó. Y hoy la gente está tratando de ir a la mejor iglesia, donde la gente se viste mejor, donde el pastor es un poco más informal y no tan fanático, como ellos lo llaman. ¿Sabían ustedes que la mente del mundo es el enemigo de Dios? La sabiduría de este mundo es necedad a la vista de Dios. Y Dios, por la locura de la predicación, le plació a Dios salvar al mundo. Oh, aquellos que creerán, ¿cómo uno es contrario al otro? Ahora, rápidamente, lleguemos a este cierre o a esta conclusión. Párrafo 52. Observen, solo un momento. Cuando Abel vino por inspiración, no hay belleza. Pero él viene en inspiración. Él no tenía una Biblia que le dijera que era un cordero. Pero Dios le reveló a él que era un cordero. Ninguna inspiración que le dijera que no lo era. Caín dijo, bueno, ahora, entre paréntesis, razonando, es fruto. Ellos debieron haber comido manzanas. Así que yo traeré los frutos y ofrenda y Jehová recibirá esto porque se ve mejor de lo que sería eso. Así que Jehová recibirá esto. Y hoy la gente piensa la misma cosa y evita las pequeñas misiones y así sucesivamente, donde el evangelio está siendo predicado. Rechazan algunas veces a la gente porque no se viste exactamente como lo indica la moda, como los decimos. Ellos quieren actuar como el mundo y ser igual al mundo, como la mujer que les acabo de contar, porque es razonamiento. Y usted no puede dejarse llevar por eso. No, señor, es por inspiración. Párrafo 53. Cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración, vamos a sellar esto ahora mismo. Cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración, él le dijo a los apóstoles, él dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? Uno de ellos dijo, tú eres Elías. Y el otro dijo, tú eres el profeta. Otro dijo, tú eres Jeremías. Él dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Párrafo 54. Por último, eso es lo que estaba pasando la mujer tsunamita. No era razonable llevar a un bebé muerto a la cama de ese predicador. Pero la inspiración habló, y si la inspiración le habla a usted y dice que usted ha estado jugando a la iglesia, si la inspiración le dice que es el momento de deshacerse de sus hábitos sucios, escuche la inspiración. Es del Espíritu Santo hablando y abriendo un camino. Nunca lo rechace. Si es algo, a menos que sea contrario a la palabra de Dios. Y todo lo que usted haga limpio y justo está acorde con la palabra de Dios. Está en acuerdo. Amén. No importa lo que piense la gente, lo que otros digan, es la inspiración que lo guía. Si está de acuerdo con la palabra. Y si está de acuerdo con la palabra, entonces la inspiración lo está guiando a usted. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continúe la lectura, hermana Reina, en los párrafos 55 al 57. Amén, amén. Y le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje Inspiración. Párrafo 55. Y ella toma al bebé, sale alrededor y lo acuesta en la cama de ella o en la cama de él. ¿Qué sucedió? Su esposo llegó. Ellos estaban llorando y clamando y comportándose de esa manera. El bebé estaba muerto, pero la mujer... Amén. Yo amo esto. Su fe estaba en acción. Ella estaba tan calmada como podía estarlo. Algo la había impactado en ese momento crítico. Algo se había apoderado. Y si algo se apodera en el momento de la muerte en la familia,
¿Cuánto más debiera de apoderarse esta noche cuando la venida del Señor Jesucristo está a la mano? Algo la impactó a ella. Inspiración. Ella caminó alrededor, tomó al pequeñito, lo acostó en la cama del profeta, y su esposo dijo: oh querida, ¿qué vamos a hacer? Ella dijo: todo está bien, esposo. Amén. Su fe la puso en acción, y no importa qué tanto, hermana, usted en la silla de ruedas, crea que Dios es su sanador. Si su fe no se pone en acción, usted siempre estará en la silla de ruedas. Pero cuando su fe puede accionarse al punto que en lo profundo de su alma no es razonándolo, pero algo aquí adentro lo dice así, entonces, hermano, algo sucede. Usted comienza a moverse, porque es imposible que no lo haga. Eso es verdad. Párrafo 56. Luego, fíjense en lo que sucedió. Ella dijo: ensíllame una mula. Amén. Y cabalga hacia el Monte Carmelo tan fuerte como puedas. Me gusta eso. Dijo: ensilla un asno y ve por delante y no te detengas sino cuando yo te lo dijere. Me gusta eso. Ella iba de camino a encontrarse con el hombre de Dios. Ella tenía una necesidad y sabía que Elías era el representante de Dios. Ella no sabía que Elías le iba a regresar la vida al bebé, pero ella sabía que Elías era sumamente reconocido y vindicado, que era un siervo de Dios. Y esta noche, el Espíritu Santo es una vindicación de que Él está aquí, que su poder está en el creyente. Si tan solo reconociéramos eso por inspiración que nos guía a hacerlo, en el momento crítico para tomar nuestra decisión de acuerdo a la palabra de Dios, no según lo que piensen los vecinos o según lo que alguien más diga, o lo que dirá mi pastor, o lo que dirán mis miembros, lo que dirán mis vecinos, sino a lo que Dios te está guiando. Párrafo 57. Entonces ella tomó la decisión. Se subieron a la mula y se fueron. Ella pensó: si puedo llegar a ese varón de Dios, entonces averiguaré el porqué. Y cuando ella vino, Dios no siempre le dice a sus profetas todo lo que va a suceder. Él solo les dice lo que quiere. Dios es soberano. Ustedes nunca serán capaces de ver hombres saliendo por el mundo solo sanando a la gente al azar y todo lo demás. Yo he intentado derribar eso tan fuerte como he podido durante mi vida. Esa es la razón por la que uno observa en las campañas. Yo observo solemnemente todo para ver primero la visión, lo que Dios dirá que haga. Porque usted puede pisotear y patear y ungir y todo lo demás. Y si el diablo tiene derecho en eso, cualquier cosa en su corazón que no esté confesado, o alguna incredulidad o alguna duda, cualquier cosa ahí dentro, cualquier cosa que usted haya rechazado, hacer o no hacer, el diablo se quedará allí mismo, porque él tiene derecho a eso. Eso es correcto. Jesús nunca sanó al azar. Él dijo: yo no hago nada excepto que el Padre me lo muestre primero. Usted nunca estará en el avión con Jesús. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Inspiración. A continuación, hermana Edith, por favor, en los párrafos 58 al 60. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje Inspiración. Párrafo 58. Hace un tiempo, un ministro de una cierta denominación, quien no cree en milagros, ni siquiera cree en el bautismo del Espíritu Santo, él me dijo, escuche, predicador, él dijo, si usted es un apóstol, si usted es un profeta, le dije, yo nunca he dicho eso, señor, yo no soy ni apóstol ni profeta,
dije, yo soy un siervo del Señor Jesús. Él dijo, si es usted el sanador. Yo dije, yo nunca dije que era el sanador. Yo dije, el Señor Jesús es el sanador. Dijo, pero si usted fuera como fueron los apóstoles, le dije, nunca, solo salvo por la misma gracia. Dijo, bueno, usted reclama tener el mismo Espíritu Santo. Yo dije, ahora, usted se está alineando. Eso es correcto. Él dijo, entonces, si usted es uno como los apóstoles que tuvieron el Espíritu Santo, entonces, ¿por qué no va para aquí al hospital y dice, cada persona enferma, levántese y salga caminando? Y dijo, cada uno de ellos obedecerá, harán lo que usted les diga que hagan. Yo dije, ¿cree usted que Jesús todavía salva? Absolutamente. Yo dije, vaya aquí a las cantinas, a las pistas de carrera, a los salones de baile. Diga, cada uno de ustedes es cristiano, salgan afuera y aléjense del mundo. Él dijo, yo pudiera si ellos lo creen. Yo dije, yo también pudiera. Eso es correcto, seguro. Eso es. Está en la expiación, correctamente. 59. Él dijo, bueno, recuerde, señor Branham. Él dijo, los apóstoles nunca se equivocaron. Cada persona por la que ellos oraron fue sanada. Yo dije, vale más que no le diga eso a mi niñita de 8 años de edad. Ella hará que se sienta avergonzado de sí mismo. Usted no conoce la Biblia mejor que eso. Yo dije, vaya, un hombre con un grado de doctorado y no sabe más con respecto a la Biblia que eso. Pues yo dije, cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración, los apóstoles habían tratado de hacer lo mejor que podían para echar fuera un demonio de un niño epiléptico. Y el hombre vino y dijo, yo lo traje a los siervos y ellos no pudieron hacer nada con él. Y lo traigo a ti. Jesús dijo, ¿cuánto tiempo descreerán? Trajeron al niño. Para él no era eso una cuestión, él era Dios. Y él solo llamó al Espíritu y salió de él. Los apóstoles dijeron, ¿por qué no pudimos hacerlo nosotros? Ellos habían fallado. Pablo dejó a su amigo enfermo, Timoteo, con un problema estomacal. Pablo fue superado por eso, pero ellos estaban haciendo lo mejor que podían con lo que les correspondía. Jesús tenía el Espíritu sin medida. Nosotros lo tenemos por medida. Dijo, ¿cómo pueden condenar a un hombre? Yo dije, habla de algunos de los fracasos. ¿Por qué no habla de algunos de los éxitos? Si es usted un cristiano, ¿por qué su corazón estaba alejado de Dios, sus intelectos lo estaban moviendo por alguna experiencia teológica que había tenido? Yo dije, allí lo tiene. Párrafo 60. Él dijo, bueno, si es usted, él, lo escuché decir en uno de sus sermones que Jesús dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Dijo, veámosle a usted partir el pan y alimentar a 5,000 y déjenme verlo convertir el agua en vino. Yo dije, nosotros estamos en nuestra infancia, estamos subiendo. Y tan pronto los quitemos del camino a ustedes, montón de fanáticos formales, estaremos haciendo eso, pero estamos haciendo el... Yo dije, ahora las sanidades ya no son cuestionadas. Aún los doctores lo reconocen. Las mejores asociaciones médicas de toda la Asociación Médica Americana reconocen que la sanidad divina viene a través de la sangre de Jesucristo. Eso es correcto. Yo dije, si podemos quitarlos a ustedes, grupo de incrédulos, lo suficiente para hacer que Dios se empiece a mover en la multitud, ustedes verán tales cosas sucediendo. Nosotros simplemente estamos subiendo. Miren los milagros de Jesús que comenzaron de la misma manera. Siguió avanzando hasta que finalmente llegó a la resurrección de los muertos. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Lidia, le bendiga. Continuamos con el mensaje inspiración. Continuación, hermana Lidia, párrafo 61 al 63. Dios le bendiga, hermanos, continuando con el mensaje inspiración del 28 de enero del 56, párrafo 61. Note, la mujer fue con el profeta y el profeta dijo,
Aquí viene la tsunamita y Dios me ha encubierto lo que está en su corazón. No sabía, así que la vio de lejos. Así que dijo, Pixie, estoy preocupado por esto. Corre y pregúntale, ¿qué es lo que pasa? Veo que parece estar muy triste. Su rostro inclinado está a punto de haber cabalgado a la vieja mula, a la muerte. Y aquí viene y ve y pregúntale, ¿qué le pasa? Y Gizzy corrió y le dijo, ¿está todo bien contigo? ¿Está todo bien con tu marido? ¿Está todo bien con el bebé? Miren, aquí está una palabra que siempre me ha sorprendido. Ella dijo, todo está bien, amén, todo está bien. Y su bebé era un cadáver. Todo está bien con mi esposo, todo está bien conmigo y todo está bien con el bebé. Luego ella llegó hasta donde estaba él y cayó a sus pies. Ella comenzó a revelarle a él. Así que él le dijo a Gizzy, Gizzy, toma mi bordón en tu mano y ve párrafo 62. Oh, vaya, lo que el predicar necesita hoy es un bastón y que salga. Queme el buey y los implementos. Prepárese. Diga, ve allá. Y si un hombre te invita a una fiesta social, no vayas. Si ellos van a tener una cena de sopa, no lo creas. Si ellos se van a detener y van a jugar bunco en la iglesia, no lo creas. Si un hombre te saluda, no lo saludes. Sí, sino que ve directamente y ponlo sobre el bebé. Esa es la comisión de la iglesia hoy. Él, dejando a un lado todo peso y pecado que fácilmente nos asedia para que podamos correr con paciencia la carrera que está puesta delante de nosotros. Hebreos 12. Teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, como los milagros se hacen por fe, dijo, dejando a un lado todo peso y pecado que fácilmente nos asedia. Nos estamos deteniendo demasiado en pequeñas cosas sociales. Nos detenemos demasiado para consentir con el mundo. Nos estamos deteniendo demasiado para ver si no nos estamos poniendo un poquito muy fanáticos. Me temo que le tengo más miedo a la persona que tiene miedo que yo sea la persona que es fanática. Eso es correcto. Oh, vaya, yo prefiero tener un pequeño incendio forestal a no tener ningún fuego en lo absoluto. Seguro que sí. Prefiero estar cerca de un fuego que está chispeando y saltando cada vez que el mundo se pone frío que estar cerca de un iceberg, ciertamente. No un fuego pintado. Usted no se puede calentar cerca de un fuego pintado. Tiene que tener un fuego real. No lo que hicieron los apóstoles, el Espíritu Santo en los apóstoles. Porque es el mismo Espíritu Santo hoy. Y sigamos adelante. 63. La ciencia hace 150 años hizo una afirmación que si un hombre alguna vez iba a la tremenda velocidad de 30 millas por hora, la gravedad lo sacaría de la Tierra porque iba en una carrera de bueyes. ¿Creen ustedes que la ciencia se fija ahora en eso? No, señor, ellos van a 1.600 millas por hora. Entre corchetes, 2.574 kilómetros en un avión jet y continúa más lejos. Nosotros hemos subido al lugar donde podemos creer en el bautismo del Espíritu Santo. Podemos creer en la sanidad de los enfermos. Sigamos adelante a la resurrección de los muertos y la venida del Señor Jesucristo. La ciencia solo puede ir hasta cierto punto, hasta que retrocede. Nosotros tenemos recursos sin desempacar por una promesa divina del Hijo de Dios diciendo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Amén. Me siento religioso en este momento. Oh, vaya.
Al pensar en eso, todas las cosas son posibles. Para aquel que cree en Dios, tengo la suficiente fe ahora para los enfermos. Dios me dé suficiente fe para algo más. Tengo hambre. Mis gastronomías se están hinchando. Yo quiero más de Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana. Continúa la lectura, hermana Rosalia, párrafo 64 al 67. Amén, hermanos. Escucha, hermano. Afirmativo, prosiga, hermana. Ya, continuando con el mensaje inspiración del 28 de ya, hermano. Así que la mujer dijo, ella vio a Elías tomar el palo y salir de esa manera. Ella dijo, eso no me satisface. Ella no sabía si Dios estaba en ese palo o no, pero ella sabía que Dios estaba en ese profeta. Así que ella dijo, así como vive Jehová y tu alma nunca muere, dijo, no te dejaré. Quiero saber lo que Dios quiere que haga. Amén. Si a usted no le gusta agarrar las papas ya frías, disculpen la expresión, si el diablo les quiere decir, bueno, vaya y únase a la iglesia, solo párese en la orilla. Un día glorioso en el milenio habrá sanidad para los enfermos y habrá otra vez experiencia. Si usted quiere que el diablo le meta eso por la garganta y esperar por algo más, usted está dejando pasar la torta y el helado, el pollo frito, y las cosas ricas, amén. Yo no puedo estar satisfecho con unirme a la iglesia. Tengo que familiarizarme con Cristo. No importa cuántos bastones teológicos anden alrededor. Yo no creo eso. Sus varas de medir, si yo hago esto, y si yo hago aquello, y si usted hace esto, a mí no me gustan esas viejas varas de medir. Deseche esa cosa y reciba al Señor Jesús. La mujer dijo, no te dejaré. Porque yo sé que tú estás en esto. Yo no sé si él está en la iglesia metodista, o en la iglesia bautista, o en la iglesia pentecostal, o en la iglesia luterana. Yo no sé mucho respecto a eso, pero yo sé que él está en mi corazón. Amén. Ese es su lugar de morada. Ella dijo, no te dejaré, me voy a quedar contigo. Párrafo 65. Oh, ella se mantuvo firme en su punto. Ella se quedó con su fe para creerlo. Ella vino todo el camino atravesando todas las voces y todo lo demás, y todos los perseguidores y las risas y los burladores. Oye, ¿sabes que yo siempre pensé que había algo sospechoso en esa mujer? Mira dónde va ahora, ¿ven? Allí lo tienen. Usted tiene que atravesar cada barrera y quemar cada cerca detrás de usted para llegar a Cristo. No importa lo que el mundo dice, lo que la iglesia dice, lo que la gente dice, es lo que Jesús dice, lo que cuenta. Así que Elías va con ella y usted viene a Jesús de la misma manera. Él irá con usted a través de la jornada de la vida hasta el fin del camino. Sí, él lo hará. Uno de estos días, aleluya, todos tenemos que llegar allí. Yo quiero que él sea mi compañero entonces. Mis iglesias serán quemadas y explotadas con las bombas atómicas y todo lo demás. Pero mi Señor vivirá para siempre. Yo quiero estar en Él. Ese es mi motivo. Ese es el deseo de mi corazón. Es estar en Él. Párrafo 66. Noten. Él se fue a la habitación rápidamente. Ahora, mientras terminamos, él fue a la habitación donde estaba el bebé. Él no sabía. Caminó de un lado a otro, de arriba abajo. La gente estaba fuera enfurecida y comportándose tal. Él caminó de arriba abajo, de un lado a otro, hasta que el espíritu lo ungió muy profundo. Él corrió y se aventó él mismo sobre ese bebé. Puso sus labios sobre sus labios y su cabeza, sobre su nariz, sus manos sobre sus manos. Y el Espíritu de Dios
Espíritu de Dios pasó por él hacia ese bebé, igual como imponiendo las manos sobre los enfermos y cuanto más. Y el bebé estornudó 7 veces y volvió a la vida. La inspiración de la mujer estaba surtiendo efecto. Por último, el párrafo 67. Algún día, hermano, cuando el sol se niegue a brillar, cuando la luna baje y las estrellas escondan su rostro de la tierra, y se haya predicado el último sermón y la Biblia sea cerrada, las iglesias se harán añicos y las rocas estarán convulsionando y clamando: yo quiero conocerle a él, amén. Como dijo el poeta en el canto, puedo ver a Adán sacudir a Eva y decir: Eva, esto es cariño. Eva se acerca y sacude a Abel y dice: Abel, Abel sacude a Seth, Seth sacude a Noé, Noé sacude a Abraham, amén. El tiempo ha llegado, conócelo en el poder de su resurrección, saber que mi inspiración que me ha estado guiando y que ha sido clasificada como fanática y todo lo demás me ha llevado a la línea y me ha llevado al lugar de la paga. Madres, ustedes, madres ancianas de Canas y papás que están aquí, no se preocupen, la inspiración que los guió a Cristo y ustedes han atravesado muchos peligros y afanes. No se preocupen, una mañana habrá valido la pena, valdrá la pena, Jesús vendrá, seremos arrebatados juntamente con él en el aire. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Sí, amén, hermana, Dios le bendiga. Continúa la lectura, hermana Narcisa, en los párrafos 68 al 70. Dios le bendiga, hermana y hermano. Continuamos con el mensaje de inspiración. Párrafo 68. Continuamos con el mensaje de inspiración predicado el 28 de enero de 1956. Párrafo 68. Observen al bebé tendido sobre la cama de ese profeta, donde la inspiración lo acostó allí en el lugar preparado. Y Dios tiene esta noche sus brazos extendidos y el corazón suyo está tendido allí. Él quiere preparar un lugar allí dentro para que él pudiera venir y extender su mano y recogerlo a usted y levantarlo en la resurrección. El mismo Dios Todopoderoso, el gran Jehová, quien llegó antes ante Abraham. Alguien dijo: ¿dice usted que ese era Jehová Dios? Seguro, la Biblia dice que lo era. Había dos ángeles, caminaron. Dijo: ¿cómo fue que comieron esa vaca y comieron, quiero decir, ese carnero y bebieron la leche de la vaca y comieron pan de maíz con mantequilla? ¿Era ese Dios? Sí, Señor, la Biblia dice que era Dios y dos ángeles. Oh, yo dije, usted limita a Dios con su incredulidad. Yo dije, Dios no tuvo que hacer. Él dijo: ven aquí, Gabriel, ven aquí, Miguel, párate aquí a mi lado. Él dijo: entra a ese cuerpo. Amén. Extendió su mano. Entra en ese cuerpo, dijo. Ven aquí, puñado de átomo, un poco de luz cósmica, unos pocos metros de cósmica, algo de petróleo y cosas de las que está hecho este cuerpo. Él lo formó y entró en él, caminó hasta allá y habló con Abraham, con polvo en sus ropas, y tenía su espalda volteada a Sara cuando ella se rió en la tienda. Él dijo:
¿Por qué te reíste, Sara? Y ella dijo, no me reí. Le dijo, oh, sí lo hiciste. Aleluya. Él mismo se formó un cuerpo para parecer a Abraham. Y el mismo Dios que formó ese cuerpo tiene nuestra alma en sus manos esta noche. Vamos a extender un lugar y hagamos un lugar donde Él pueda morar, para que un día glorioso, cuando Él regrese de nuevo a la tierra, Él hablará y nosotros apareceremos a sus semejanzas para vivir por siempre con Él. Yo quiero verle a Él, quiero irme con Él entonces. A mí no me importa lo que el mundo diga hoy, a usted tampoco. Párrafo 69. Mi amigo pecador, que está aquí esta noche, si esa experiencia no es suya, Dios lo espera. Abra su corazón, deje que Él entre, no tome los razonamientos. No diga, bueno, yo he sido un buen hombre, bastante bueno. Eso está bien, eso es bueno ser un buen hombre. Pero, ¿ha nacido de nuevo? ¿Ha hecho los preparativos para cuando Él pase? Él le resucitará a su muerto también. ¿Lo traerá de nuevo a vida? Espero que usted lo haya hecho. Si no es así, que esté listo para hacerlo ahora mientras inclinamos nuestro rostro. Y si la organista viene, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, solo un momento para orar. Todos en oración, por favor. Solemnemente, un gran momento. Pudiera haber un niño aquí esta noche que tal vez Dios está a punto de usar en unos cuantos días como ministro. Tal vez un pobre muchacho pecador aquí que nunca ha aceptado a Cristo. O alguna mujer. Tal vez la vida le cambie a él en unos momentos. Tal vez un miembro tibio de iglesia que va a la iglesia, que nunca en realidad ha sido un cristiano. ¿Qué de ellos, amigo mío? Cuando usted llegue al final del camino, ¿irá a ser su alma como la mujer que murió allá en Louisville hace unas semanas? Cuando sus razonamientos se estén separando, ¿qué de su alma? Párrafo 70. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús, te presentamos esta noche esta congregación. Te la presentamos, Señor. Que la búsqueda del Espíritu Santo salga entre esta audiencia aquí y peine el lugar y baje por los pasillos. No se pueda saber. Esta pudiera ser la última llamada. Leyendo apenas unos cuantos momentos, un conductor de autobús grande y saludable que condujo más de 1 millón de millas entró a la ciudad, a la estación. Sintió un pequeño problema y salió de la estación, a un lado de la curva, y allí murió. No se sabe. Puede ser la hora. No lo sabemos. Pero, Padre, la red está en el agua. Oh, Dios, que los peces entren en ella, la red del Evangelio, y salve a los perdidos en este momento. Padre, y al descarriado, y al tibio, y al cansado del camino, por causa de Jesús. Párrafo 71. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados. Amén, hay un hermana. Dios le bendiga. Hasta el 70 nomás. Dios le bendiga. Continúa la lectura, hermana Tamar, párrafo 71 al 73. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. Con el mensaje de inspiración. Del párrafo 71. Esa puerta, ¿por qué no la cierran?
Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, hay un muchacho pecador, muchacha hombre o mujer, aquí esta noche que diga, hermano Brano, yo creo que esa es la verdad, lo creo con todo mi corazón, y ahora voy a levantar mi mano a Dios, no tanto a usted, hermano Brano. Yo quiero ser recordado en oración. Dios le bendiga, hijo. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Sí. ¿Alguien más? Solo levanté su mano. Diga, hermano Brano, recuérdeme a mí. Ahora, yo soy pecador. En verdad quiero estar bien con Dios. Sé que no estoy bien. No hay necesidad de que yo, mi inspiración, algo sobre mí me está diciendo, muchacho, es tu noche. Él te está hablando, yo les he estado hablando todo el sermón. Fue por usted. Usted, en realidad, nunca ha preparado un lugar para eliminar todo lo del mundo. Usted todavía tiene los deseos del mundo. Yo pertenezco a la iglesia. ¿Pero está el mundo todavía aquí, el amor del mundo? ¿Hay un miembro tibio de la iglesia por algo, por esa línea que levantará su mano para decir, hermano Brannan, recuérdeme a mí, Dios ten misericordia de mí en este momento, yo nunca he nacido de nuevo, me doy cuenta que pertenezco a la iglesia, he vivido una vida de altibajos, pero en verdad el limpiar la casa y hacer un lugar para la resurrección a una nueva vida, nunca lo he hecho, aunque soy un creyente y yo quiero que tú te acuerdes de mí, Dios, ahora mismo que tengo ese deseo, ahora y también en la hora de mi muerte quiero que te acuerdes de mí. ¿Levantaría su mano a Dios? Diga, esta es mi señal a ti, Señor. Quiero que te acuerdes de mí en este momento. Como alguien quien tiene hambre y sed de justicia, quiero encontrarme contigo en paz, con una experiencia. ¿Levantaría su mano en cualquier parte del edificio? El Señor sea con usted. ¿Levantaría su mano? ¿Alguien más? Diga, acuérdate de mí, Dios, esta noche, porque estoy en necesidad. Estoy parado en necesidad. Sé que yo... Ahora, mire, no juegue con ello, hermano, hermana. No juegue con ello. Asegúrese, vea, tal vez su conciencia fue cauterizada hace mucho tiempo, pero algo en lo profundo de su corazón está diciendo, soy yo, y me doy cuenta ahora que no he sido sincero con Dios. No he sido sincero, siempre hubo algo en mí que me mantenía deprimido. No tenía esa perfecta libertad, no se puede esconder en la gloria. Shekinah, con Dios. Ha habido momentos en los que siento que estoy acabado. Ha habido momentos en los que me siento como si estuviera descarriado. Yo casi no puedo vivir, pero quiero que tú me ayudes, Dios. Y voy a levantar mi mano a ti para que puedas ayudarme. ¿Levantaría su mano? ¿Alguien más? El Señor Jesús ve su mano. Dios le bendiga, Señor. ¿Alguien más? Dios le bendiga, Señor. Mientras estamos esperando al Espíritu Santo, está hablando. ¿Se está examinando a sí mismo y está viendo si todo está limpio? Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Tamar. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura, hermano Israel, 74 al 76. Yo de mi hermano, continuamos con el mensaje.
inspiración del párrafo 74. Un día, en alguna parte, en una iglesia, el órgano estará tocando música suave, crujiendo sobre el piso, vendrá la ataúd. Sí, señor, es verdad, ese será usted. Me pregunto si usted está... Sí, su estado debería estar en ese momento. Si pudieras volver a... Sí, diría. Oh, déjame salir de aquí y arrodillarme ante el altar por un momento. Hay muchas cosas que me gustaría hacer bien. Es demasiado tarde, entonces. ¿Qué le parece ahora? Hoy es el día de la salvación. ¿Lo hará alguien más? 4 o 5 han levantado sus manos. Podría decir, acuérdate de mí, Dios. Estoy en necesidad. Vengo ahora por fe. Realmente quiero rendir todo a ti, mi bendito Redentor. Hoy todo lo que tengo, tú dijiste por mí, yo te doy a ti. Ahora vengo por fe, por gracia, creyendo que el Señor Jesús me llevará con el Espíritu Santo esta misma noche. Y si usted no entiende lo que me refiero con nacer de nuevo, quiero decir, alguien sin el bautismo del Espíritu Santo, ese es el nuevo nacimiento, levantaría su mano y diga, yo ahora creo, quiero recibir el Espíritu Santo. Recuérdenme, hermano predicador. Dios le bendiga, hermanita. Alguien, Dios le bendiga, señor. Eso es bueno. ¿Qué tiempo? Mientras tenemos nuestros rostros, inclinamos solo un momento más. Voy a cantar. Vamos a cantar suavemente mientras la hermana lo está tocando. Me pregunto si vendría para acá y se arrodillaría aquí mismo. Déjeme bajar a orar con usted y poner mano sobre usted. Cuán tiernamente nos está llamando. Muy bien. Cuán tiernamente Jesús está llamando. Venid. Dios le bendiga, niñita. Para venir a la pequeña dama, dice, yo he aceptado a Cristo, pero hermano Branham, yo he nacido de nuevo, yo he recibido el Espíritu Santo. Amaría poder recibirlo. Alguien más en ese estado, pecador, donde sea que se encuentre alejado de Dios, sin Jesús, dijo, el que no naciere de nuevo no puede ser el reino de Dios. ¿Podrá venir? Aquí viene un muchacho que tuvo que sentarse en una silla de ruedas para venir a dar su vida a Cristo. Levantó su mano como pecador. Dios le bendiga, hermano. El hermano Brandon ora con ellos en el altar. Escuchen, ¿podrían venir los que levantaron su mano? Esa debería ser una señal para toda persona, sobre toda persona. Pobre muchacho, tuvo que salir en una silla de ruedas y venir postrarse sobre el altar, aquí llorando, lágrimas corriendo por sus mejillas, porque él dice que es un pecador y quiere ser recordado en oración. No vendrán, venid al hogar. Vosotros que estáis cansados, venid al hogar. Cuán tiernamente os está Jesús llamando, oh pecador, venid al hogar. Dios le bendiga, hermanos. Dios te bendiga, hermano Israel. Para concluir este mensaje, inspiración, hermana Erika, por favor, en los párrafos 77 al 82. Dios me bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, inspiración, párrafo 77. ¿Cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? ¿Podrían venir para acá y arrodillarse en este momento? ¿Quieren recibir a Dios? Espíritu Santo en su corazón para pasar de muerte a vida. Todas las cosas son hechas nuevas. Usted sabe que Él está hablando. Miren la multitud. Aún yo estoy sorprendido en una iglesia aquí. Ustedes saben que la gente se ha vuelto tan fría de corazón.
que ya ni siquiera pueden derramar una lágrima. Ellos simplemente están, se han vuelto tan indiferentes. Es un espíritu de la edad. Estamos en el tiempo del fin, donde los corazones de los hombres desfallecen. La perplejidad del tiempo, los afectos naturales se han ido de la gente. El amor de Dios parece alejarse, pero el verlos a ustedes aquí esta noche con un quebrantamiento y lágrimas rodando por sus mejillas, madres e hijas y padres e hijos llorando, maravilloso, el Espíritu Santo está aquí. Párrafo 78. ¿No vendrán? Este pudiera ser su tiempo. Recuerde, al final de la edad yo tendré que pararme a su lado. Mi amigo, recuerde, no será mi culpa. Les estoy ofreciendo esta noche a Jesucristo, el Hijo de Dios, y una experiencia de nacer de nuevo. ¿No vendrán? Una vez más, mientras cantamos, ¿vendrán? ¿Cuán tierna os está llamando? ¿No vendrá esta noche? Directamente aquí en la vieja banca de los dolidos, donde su papá y mamá solían ir a orar, llamándote a ti y a mí. Entre paréntesis, Dios le bendiga a mi hermana. Él nos espera en los portales. Entre corchete, el hermano Blanca ora por los que están en el altar. Dios le bendiga, hermana. Nuestro Padre, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, tú dijiste, pedí cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Dale a ella la sangre de Jesús. Que sea un corazón, Señor. 79. ¿Lo hará como lo hizo la jovencita? Ella pertenece a la iglesia, pero se da cuenta que no está allá arriba en la voluntad de Dios. ¿Por qué no viene y lo acepta? Oh, pecador, venga, por favor. Esta noche, mientras les estoy rogando, mientras es de día aquí esta mañana, alrededor de la banca, ¿podrá alguien ahora? Quizás solo mientras está allí, algún pecador está esperando a venir con usted, alguna persona, que un obrero personal que pueda caminar aquí alrededor del altar en este momento, que pueda venir acá. Quizás tal vez un pecador o un miembro tibio de iglesia pasará. Dios le bendiga, hermana, con toda esa sinceridad para orar por una alma perdida. Párrafo 80. Sentados en el edificio esta noche, permítame decirles algo, hombres. Vi a 4 o 5 hombres levantar sus manos hace un rato. Está sentado en nuestro medio esta noche un buen predicador metodista. Estuvieron con él aquí bajo no hace mucho. Alguien fue y habló con él. Y él vino a Cristo y esta noche es un hombre maravilloso, salvo de Dios, lleno con Espíritu de Dios, porque alguien se interesó en él, vino, se arrodilló y oró con él. ¿No vendrá a hacerlo? Él es un ministro esta noche porque él vino. Una vez más, ¿no vendrá? Venga mientras cantamos una vez más. ¿Cuán tiernamente Jesús está llamando? Vení, oh pecador, mira en los portales. Él espera y observa, observándote a ti y a mí. Vení, vení, vosotros que estáis. ¿Siente que todo está ya resuelto, hermano? Amén. El hombre en la silla de rueda acaba de ser salvo. Aceptó a Cristo. Es un buen momento para ser sanado también. ¿Cuán tiernamente Jesús está llamando? Llamando, oh, pecadores, vení. Párrafo 81. ¿Es usted cristiana, hermana, en la silla de rueda? ¿Por qué no mueve su silla para acá? Mueva su silla y venga, solo quédese allí, hermano, solo que alguien la traiga para acá. Ella está enferma y necesitando sanidad. Dios le bendiga, querida hermana. Es un buen momento para que usted sea sanada ahora mismo. ¿Alguien más que quiera arrodillarse alrededor que está enfermo? Que venga. Todo aquel que quiera venga y beba de la fuente de agua de vida. Dios está aquí. ¿Lo cree usted? ¿Alguien más que esté enfermo y necesitado? Arrodíllese alrededor. Estamos orando ahora. Buen tiempo para que el Espíritu Santo se encuentre con nosotros. ¿Por qué no está anoche? Entre corchete, el hermano Branja habla con alguien. No deje que la palabra se aparte y se cierre. No endurezcas tu corazón. Sé salvo, oh, esta noche. Entre corchete, el hermano Branja baja a orar con los enfermos. Entonces, ¿por qué no esta noche? Oh, ¿por qué no esta noche? Oh, ¿y por qué no esta noche? Párrafo 82. Oh, mi amigo cristiano, ¿no vendrá?
¿Alguien quiere arrodillarse en el altar aquí con nosotros? Orando por los enfermos. Ya bajé allá y un hombre muriendo con cáncer, simplemente arrodillado aquí en el altar para ser sanado, aceptando a Jesús como su sanador. Allí abajo en este momento fui, oré y puse manos sobre él. Ojalá usted pudiera venir aquí alrededor. Yo creo que Dios nos va a dar un gran derramamiento ahora mismo y nos dará esas cosas que tenemos necesidad. Todos vamos a aquellos que se quieren arrodillar alrededor del altar, ¿podrían venir en este momento y arrodillarse mientras estamos en oración? Dios le bendiga, mi amigo. Y crea en el Señor Jesús, el Dios de Elías todavía vive. Él todavía sana. Él sana a ambos, el alma y el cuerpo. Él es un hombre del Evangelio completo, un hombre del poder completo. Dios todopoderoso, Dios omnipotente, Dios omnisciente. El mismo de ayer, hoy, por los siglos. Solo venga, crea, lo recibirá. Dios así lo dijo. Ahora, mientras se están juntando alrededor del altar, todos los que están interesados, inclinemos nuestro rostro, todo en oración, mientras nos arrodillamos, o parados, o como podamos, para orar, todos orando ahora, a su manera, oren de la manera que oran en su iglesia. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Y hermanos y hermanas, hemos concluido con el mensaje Inspiración, predicado en Waysburg, Kentucky, Estados Unidos, el día 28 de enero del año 1956. De una vez vamos a dejar informando que, si Dios permite, el día de mañana estaremos con un nuevo mensaje titulado Lo Sobrenatural, predicado en Owensboro, Kentucky, Estados Unidos, el día 29 de enero del año 1956. Para concluir con este compañerismo, si fuera tan amable, hermano Alfonso, nos podría despedir en oración. Gracias. Amén, hermanos. Vamos a orar para despedirnos. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, estamos delante de tu presencia, Señor, contentos, agradecidos contigo, Señor, por estas ricas bendiciones, Padre, de este glorioso mensaje, el cual tú nos has traído desde la misma gloria, Padre, porque fuiste tú trayéndolo, Señor, a través de una boca humana. Señor, tú la usaste, Padre. Pero nos damos cuenta que fue un hombre vindicado, Señor, por ti. Y por eso, Señor, estamos contentos, agradecidos contigo, Padre, porque tú te fijaras en nosotros para poder encontrarte con nosotros. Porque nosotros no te buscamos, fuiste tú buscándonos, Señor. Gracias a ti, Padre amado. Estamos, Señor, sumamente agradecidos, Señor. Y ahora, Padre, Señor Santo, si hay un mañana, Padre, que podamos estar dispuestos, Padre, para poder seguir lecturando estos maravillosos mensajes que tú, Señor, hablaste, Señor. Y ahora, Padre amado, bendice a todos nuestros hermanos y hermanas, Señor, que han participado, Señor, niños y niñas, Padre, a todos los adultos, Señor. Bendícenos en gran manera, Señor, amoroso Señor, porque te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana Tamar, Israel, hermana Narcisa, hermana Rosalia, hermana Reina, hermana Lidia, hermano José Daniel, hermana Erika, hermana Alfonso, hermano Alfonso. Dios le bendiga. Shalom, hermanos. Dios le bendiga, hermana Erika. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Lidia. Dios le bendiga, Tamar. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana Lidia. Dios le bendiga, hermana Rosalia.
pues con el mensaje que el profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de la apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje, el profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Era un pequeño grupo de guerreros gentiles. Al ver esa triste escena, ellos decidieron por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Dios con el mensaje, el séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó en la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó en la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, tomar el reino y recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios.
mensaje que el profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre, no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón. Con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó de la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. El séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó de la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza, de recibir el poder.